Let's do this. Clear to engage. Go, go, go! ¡Pantones para nada! ¡Amo! ¡No! ¡No! ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo. Bueno, claro. Giro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico, y bienvenidos, Sismormaníacos, al programita de los e-deportes, en donde yo os voy a ser sincero, ¿vale? No tengo tampoco mucha intención de hablar de mucho sobre ello en el día de hoy, pero yo os he de decir que a medida que pasa el tiempo y a medida que se aproxima la fecha, estoy más hype, ¿cómo se diría? Emocionado. Versión española, hipeado, ¿no? Hipeado. Por la velada del boxeo. Por la velada de boxeo. Soy un hipe. Soy el único que. Yo estoy bastante hipe, la verdad. Yo después de lo de ayer. Es que yo soy un poco Flanders para esto. Tú eres un poco. Ya, tú eres un señor bastante mayor en ese sentido. No, porque me gustan mucho los deportes de contacto. Entonces, a ver. Pero tú también eres una persona que dice: si fuera por mí, nadie cobraría en los eSports, pero ni una cámara, ¿eh? Solo jugar. No, la verdad es que he cambiado bastante. Estás hablando con un, con un hombre nuevo. Estás hablando con un varón de hace 2 años. Estás hablando con un varón de hace bastante tiempo, la verdad. He cambiado bastante mi parecer. Pero sí que es verdad que los deportes de contacto me gustan mucho. Y vamos a ver 3 peleas de bar. Muy divertidas, ¿eh? Pero 3 peleas. A mí no me emociona por la parte de boxeo. A mí me emociona, tal y como se vio en el día de ayer, por mi parte favorita de internet, que son los memes, evidentemente. O sea, a mí me interesa por los memes. No tengo ningún otro tipo de interés en la pelea. Ahora, si la parte de Españita revienta la parte de Andorra, nunca habré sido tan español como mañana, la verdad. Eso también te lo voy adelantando. Ahora hablaremos brevemente de ello, un poquito por los memayos y tal. Vamos a ver, a hablar con gente. Bueno, como habéis visto, está por aquí Pablo MNM14, que no estuvo este fin de semana con nosotros en la casteación, porque tiene super semana, super week. En, sí, oye, tengo. Super week sería mucha semana. Sería. Super, no, sería a ver, super. La verdad que el prefijo super también existe en español. Pero claro. Antes no existía, seguro. Seguro que super no, es yo un, creo es, que sí. Super no es un anglicismo. Eso está de toda la vida, super. Espérate, voy a ver de dónde viene la palabra. No tengo ni idea. Yo creo que es un anglicismo. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? Bueno, lo voy a ir viendo. De algún sitio tendrá que venir, no. como almohada. Mira, ¿no? Atención. La palabra super viene del latín super. Ya, toma, poco, humillado. Donde quiere decir encima, después, más. La palabra latina no solo nos dio superar, superioridad, superior, superno, sino también sobre y soberanía. Más semana podría ser, ¿no? Toma, o sea, super y sobre, viene de la misma palabra. Joder, es que no, ¿de verdad no gusta la etimología? Sí. No. Vale, no es mi pasión. No, y se ve que a ti tampoco, ¿y usted? Bueno, pues eso, a ti tampoco, y la verdad es que de etimología sí que no sé nada. Pero tú sabes la cantidad de palabras que hay. No me puedo saber la etimología de todas las palabras. ¿Cuántas palabras hay? Por lo menos 300. No me las sé todas. ¿El qué? A ver. Sí, por lo bueno, más, yo diría 350 o así, ¿eh? A ver, ya, yo también diría 350, a ver. Sí. Cero arriba, ceros abajo, 300. ¿Cuántas palabras tiene el castellano? ¿Cuántas palabras tiene el castellano? El diccionario. Oye, no hay tantas, ¿eh? El diccionario de la RAE contiene 88.000 palabras. El de americanismo, 70.000.
Inicios bueno, con de 300 a 80. ¿Cuántas has dicho? ¿80 y? Pero que ha dicho 300 por trolear, hombre, no me jodáis. Claro, que, a ver, no, a ver. Yo ha estudiado media carrera o una entera, no me acuerdo. Entonces, bueno, un ratito, ¿sabe cuántas palabras hay? He estudiado he estudiado casi una carrera, pero ciertos años varias veces. Eso sí que es verdad. No la vas a acabar, ¿y usted? ¿No te motiva un poquito a decir, coño, mira, la verdad, reviento con él? La verdad es que es difícil conocer a peores profesionales que algunos de los profesores de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Letras. Eso también te lo digo. Entonces no me apetece. Una vez dicho eso, viva la view. Toad, ¿qué tal estás? Bien, es que tío, me ponen por Twitter, de los creadores de Haaland Mbappé, me pregunta uno, ¿Manolo o Lama? Entonces es como, me hace gracia, pido perdón, no puedo, ¿Manolo o Lama? ¿Quién coño es tan tonto, tío? No, bien, nos han propuesto desde el centro comercial de Soria, nos lo han puesto por Twitter, que si queremos hacer una velada de Derby del Moncayo, con Firi contra Toad, por ejemplo, puede salir también Bixi. La verdad que hay varios duelos interesantes que se podrían hacer. Al Bixi, si queréis, me peleo con él. No tengo ningún problema. Ortega, clip, 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 clip. Saca aquí. Ramón o Cajal. No tengo ningún problema. Por favor, no, seguro que está Bixi viéndolo. Sí, seguro que lo está viendo. Lo que estará ahí tomándose un carajillo. Eso, ¿qué peso ponéis? Lo que pasa es que para cinco segundos no me muevo yo de Madrid, la verdad. Pero ¿qué peso ponéis? A mí es lo que me interesa. Que suba él, yo no bajo, que suba él. A mí no me interesa. Que suba él, ya. Es en Soria, y usted, coño. Hay que darle de comer brócoli con grasa de cerdo al pobre Bixi para que suba el peso. La madre que me parió. No, pero Bixi, cuidado, está. Bueno, no está en muy buena forma, Por lo visto, las pachanguitas de baloncesto no se le han dado muy bien. También está por aquí. Quentin, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Con ganas de la velada de mañana, la verdad. Sí. Yo sigo sintiendo que estamos de vacaciones, la verdad. O sea, vengo bastante motivado al programa, cosa que no suele pasar. Es verdad. Lo que sí te voy a decir es que cuando hablabas de incompetentes en las universidades y tal, yo he decidido que yo he tenido una profesora. Sí. Y diría que mi hermano otra, pero no estoy tan seguro de eso. Que da clase de una asignatura de la que está inhabilitada para ejercer profesionalmente. Así que, bueno. Yo ya lo conté alguna vez. Entonces, cuando tú hablas de lo de los inútiles, bueno. Mi profesora del TFG, le mandamos un saludo, por supuesto. Salió en OK Diario por un escándalo que le dieron la plaza a dedo. Porque no sé a quién conocía o que era amiga de alguien, o sea que... No te pienses. Tú entras en la facultad... A dedo en plan que no tenía ningún tipo de formación para ejercer la clase que estaba dando. Y evidentemente fue bastante inútil. Aún me quería poner ella un 4 o algo así en el TFG. Cuando quedabas, por ejemplo, a las 10 de la mañana para hacer una reunión del TFG, llegaba a las 12... Y según llegaba decía, bueno, espérame un poco más, que vengo muy cansada, voy a por un café a la cafetería. Era una cosa absolutamente increíble. Daba clase en Soria y no vivía en Soria. Creo que iba 2 días a la semana o algo así. Y bueno, pues sobrevivimos, como siempre. En la Facultad de la Merced de Murcia, tú subes las escaleras hacia el aulario y están los despachos de los profesores con las placas de donde está cada despacho. Eso parece un árbol genealógico porque son todos son cuñados, hermanos, sobrinos. Me gusta mucho sobrinos, un comentario del chat que dice: mi profesor de tecnología hizo la instalación eléctrica de su casa y la quemó. No es broma. Espectacular. Oye, ¿no tenemos sumario para hoy, no, Control? No. No tenemos sumario para hoy. Bueno, pues... Vuelve vacaciones, sí. Control, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? Ostras, me lleva el susto. Uy. Pensaba que no, pero al final sí. Pero más aparte, ¿podemos intentar, por favor, contactar con Quevedix? O sea, la gente lo está pero pidiendo. Pero si ya contactaron para el... No sé si era... ¿Para qué vídeo fue? ¿Fue para mi cumple? No. No sé si fue para tu cumple o para los 1000 programas. O para los 1000 programas. Creo que fue para los 1000 programas. Es verdad. Creo que fue para los 1000. Y ahí estaba Quevedix, por supuesto. No podía faltar. Eso lo contactó... Mellado, creo que fue. A trabajar los demás. ¡Hombre, ya! El de vacaciones y vosotros, ¿dónde estáis? Y también de está con vacaciones permanentes. Y también es verdad, también es verdad. También está con nosotros, que ha faltado a última hora, a Enfric, porque está malito. Está malito. Un abrazo para Enfric. Está malito, sí. Y hemos secuestrado
A Bebe Caster, un aplauso a Bebe Caster. Soy su manager, ¿eh? Vamos. Hola. ¿Qué pasa, guapo? Me gustaba más. De vuelta. Me gustaba más. Chicos, tengo algo muy importante. Estabais hablando de una velada muy importante mañana. Sí. Y es verdad, mañana hay liga en eso. ¡Hostia! ¡Otra vez! La velada es muy importante. ¿A quién le importa el boxeo, Marauder? Si juegas Travis Stoneinger, coño. Pero jugamos muy tarde otra vez, ¿eh? Otra vez a las 9 de la noche. No, no nos queréis. Fue increíble. Le digo a Vixi, oye, que están cansados de Astralis de jugar el primero o el último. Ponle alguno del medio. No pasa nada. Super semana. El primer partido y luego el miércoles el último. Claro que a ver, sí. A ver. Yo no, perdóname, pero no le falta razón. Miércoles está en medio, ¿no? Le han puesto partidos en medio. Yo por lo demás no veo ningún problema. No, Just, esto es un chiste de Mellado, tío. ¿Alguien en el chat ha pedido un beso, ¿eh? ¿Quién ha pedido un beso? Subarur. Un besito para Subarur desde aquí. Vale. Lo que no saben es que es el bait inverso. Subarur, Subarur ha pedido que sea Toad, ¿eh? Que sea Toad. Es que no me aparece. Es que no me aparece. Que Toad me mande un beso. Toad, puedes no hacerlo si no quieres, ¿eh? No, lo hago un beso, hombre. Mandas un beso, hombre. La gente, un besito, mira. Se manda ahí, estupendo, cuidadito, ¿eh? Estupendo, ahí está, tal y como yo quería. Un besito para el chat y una alegría para Marauder. Para Tiesable, tío. Bueno. Para mí, bueno. Tiesable, has aprendido ya. Bueno, Tiesable, Mark, ¿has aprendido ya los chistes que puedes y no puedes hacer? Ya he encontrado un límite. Vale. Sí. Vale. Yo voy ahí tocando. Yo pido perdón por el chiste de ayer. ¿Cuántas minorías ofendió? No quieras entrar. No quieras hablar. He borrado los clips que se hicieron. Tienes un mensaje privado, Mark. No quieras entrar. Fuera de programa. No, claro que quiero. Me encanta. Porque tú eres tan bruto que eres capaz de reírte aquí en medio si te lo cuenta por favor. Claro que me río. No, es que yo estoy seguro que ayer se hubiese reído. Claro que se habría reído porque sois los dos unos animales. ¡Animales! Sois. Te he puesto un porfa. Chavales, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de lo de la velada de boxeo. ¿Os parece bien? Sí, si no me da igual. Perfecto. Vamos a ver. Yo de nuevo. La he vivido un poco todo en segundo plano. Gracias al chat por contarme el chiste. Me daba la curiosidad porque. Todos estos eventos del internet siempre me dan curiosidad para ver cómo funciona y demás. A mí también me gusta un poquito el deporte de darse palos, pero tampoco no he visto prácticamente en mi vida, ¿vale? Esto es así. Pero el deporte de darse palos más llamado League of Legends, ¿no? En plan espectacular. Pero la verdad es que a medida que ha pasado el tiempo me ha dado como más curiosidad a la vaina, la verdad, no os voy a engañar. A medida que ha pasado el tiempo y que todo el mundo está en plan, reacciono a este vídeo, reacciono hasta a este otro vídeo, reacciono a este no sé qué, pues es como, joder, tío. Y por supuesto, lo más importante, los memes, que tal y como se pudo ver ayer, los memes van a estar muy, 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 muy a la orden del día. ¿Vale? A mí, hombre, yo después de lo que le dijo Reven a Elm, la verdad es que me. ¿Qué le dijo Reven a Elm? Pues hay una frase literal que dice: a ver, yo, con mi condición de boxeador, normalmente debería perder, pero por suerte me ha tocado contra el tonto del pueblo, así que mira, eso que me llevo. Eso es verdad. Además, vive literalmente en un pueblo. Entonces, también valdría. ¿Tenéis ganas de la veladita de boxeo? A ver, los de la Liga Neso, yo entiendo que tenéis más ganas de la Liga Neso. Yo la verdad que sí, no os voy a engañar. Yo sí tengo. Oye, la veré repetida, seguro. Pero en directo no la voy a poder ver, lamentablemente. Entonces mi streaming de mañana es que trabajando. Se acaba, ¿no? Vamos a ver, yo tengo una pregunta. ¿A qué hora empieza? A las 7. A las 7 de la tarde empieza. Según me dijeron a mí ayer, pero no sé si es verdad o no. En el cartel no ponía a las 6. Bueno, ahora. Lo pregunto porque… ¿A las 6? No lo sé. Pues te pregunto, cuento incluso a lo mejor. No, hay un cartel. Este tema, coño, o sea, cuando sacaron el cartel de la velada, sí. A las 7 dijo, ¿no? Vale, no me lo he inventado. Ah, Ibai dijo a las 7. Vale. ¿Y cuánto durará? 3 horitas aproximadamente, ¿no? Algo así, sí. Vale. Yo tengo una pregunta. Mañana vamos a hacer predicciones. Quiero que mañana me traiga cada uno sus predicciones de quién creéis que va a ganar a quién. ¿De los combates? Hombre, ¿yo puedo participar también? Sí. Todos podéis participar. Todos. Mañana traemos eso. Pero yo os quiero preguntar hoy que hagáis vuestras apuestas en cuánta gente
¿Cuál va a ser el pico de audiencia? Como persona que ya lo dijo en Cuéntame Quentin hace unas semanas, 500k. ¿500k? Por ahí. De pico hablo, evidentemente. Para, hombre, se supone que va a haber mucha gente famosa también. 250, pues, bueno. Yo. Ahora doy mi punto de vista. Ahora voy a dar mi punto de vista. Toad, tu apuesta de pico de audiencia que vamos a tener. Yo creo que sea más de 500.000. No sé, es como que se ha creado un ambiente que casi cualquier persona que tenga. Es que ya no tienes ni que tener Twitter. Entras a casi cualquier periódico, cualquier web y te sale alguna referencia al combate. Me he dado por aludida. Creo que hay. Hoy en un trayecto de 6 minutos en coche, sí. Estaba Ibai en Europa FM, creo. Literal. Sí. O sea, es verdad. Está como el ambiente para que haya más. Yo creo que va a haber más de medio millón. No sé tampoco si va a ser para récord, pero. A ver, yo digo una cosa. Yo sé, 700k. Que medio millón. Yo creo que lo va a romper porque. Habla, Pablo, perdona. Habla, Marauder. No, yo creo que va a haber muchísima peña. Porque lo que han hecho muy bien ha sido elegir a la gente que va. Y creo que hay targets muy distintos entre los youtubers que ya hay. Entonces es como mezclar un poquito de todo. La gente que suele seguir a Reven no suele seguir a Jagger. La gente que suele seguir a uno no suele seguir a otro, etc. Hay mucho antagonismo entre ellos. Y me parece que eso es un acierto completamente. Porque va a haber. Audiencias de muy diversas. A mí lo que muy, me llama la atención es que no sé si os habéis parado o si os habéis fijado en las audiencias. En las audiencias en el sentido de, ¿habéis visto los vídeos de Future, las reproducciones que tienen? Son una locura. Creo que tienen más de 100.000 reproducciones todos. De una persona que no es youtuber ni nada. Que es cierto que la producción. Teniendo 37.000 suscriptores, tiene Future o algo así. Que era un canal en blanco. Los ha ganado a base del boxeo. Cuando empezó Claro. Que era un canal prácticamente. O sea, creo que estaba en blanco, prácticamente en blanco. Que lo que es una locura. O sea, es tal es una cual, locura. El primer vídeo tiene 258.000 visitas y el último tiene 94.000. Hace un día. El último vídeo. Es una locura. Y el penúltimo 136.000 de hace una semana. Es una locura. De hecho, en Asturias ha salido el periódico. Y me lo pasa a gente. En plan de, ¿a este lo conoces? Y yo, a ver, bueno, sí. y demás. Entonces. Yo he de decir que. A ver, yo conozco a mucha gente. Que esa gente no me conozca a mí. Es otro tema. Eso también es verdad. Más predicciones por aquí. Bebe Caster, cuéntame. Pues mira, he llegado al punto en el que ayer mi padre me preguntó que cuándo era el pesaje y a mis padres estas cosas. Sí, a mis padres estas cosas. Sabe que son, o conoce Twitch, pero no está tan metido. Y que me preguntase que cuándo era el pesaje, ya he dicho, vale, si ha llegado hasta este punto. Que sí, que no, que pues, es. Un millón puede llegar. ¿Un millón? De verdad, ¿eh? El pico yo creo que puede llegar a un millón. Yo creo que pero sí puede llegarse al millón, chicos. Un millón. ¿Puedo dar? Sería top 2 historia en Twitch, ¿no? Que puede ser. A mí me da la sensación Que no lo digo a las malas, o sea, simplemente. Claro, me da la sensación de que los ingredientes me parece que para va a haber algo mucha así ocurre peña están. Viéndolo. Sí, sí. Yo si puedo, yo estoy con bebé. Yo creo que va a ser más de un millón el pico y la media van a ser incluso 700.000, cosas así. A mí con los comentarios como el de un Kairos, perdón por hacer la tal, no llega ni a 300k. Un Kairos, no opines de nada, de verdad. O sea, ¿cómo no va a llegar a 300k? En el pesaje de llegó a 250.000. A un Kairos le caigo un poco mal, así que no le voy a contestar absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, no vamos. Puedes entrar en su historial. ¿Caer alguien mal? Pablo Marauder. En la encuesta, más de 500.000 el pico de viewers. Puedes entrar en su historial. Marauder, la única persona que tengo muteada y bloqueada. Yo creo que 800.000, un millón va a llegar. Hostia. Yo creo que sí. Yo para estas cifras no tengo ni puta idea, ya lo sabéis. Pero. Yo creo que va a superar los 750.000 de pico el stream de mañana. Vale. Es mi sensación, o sea, me parece como que se ha hecho demasiado ruido y se le ha dado demasiado bombo. Hombre, hay mucho tiempo, ¿eh? Eso sí es verdad. Es mucho tiempo y hay como distintos momentos de hype, ¿sabes? Es decir, tú, por ejemplo, en lo que ya creo que ya tuvo medio millón de personas el día que llegaron a la casa y presentaron a Cristinín y compañía, ¿puede ser?
No, ese día no, fueron 230.000, sí, me parece. ¿Fueron 230.000? ¿No fue más? Me suena que sí, ¿no? Si alguien lo puede confirmar en el chat. En Nochevieja fue el que llegaron mil kilos. Por eso, sí, diría que sí, ¿no? Yo por eso pongo el ejemplo de Nochevieja, que fue las campanadas, que yo lo veía como algo parecido. Lo que sí es verdad es que yo no contemplé, que alguno me dirá, Quentin, es que las campanadas se ven en grupo. Claro. Sí, pues bueno, a ver, las campanadas de este año. Las campanadas de este año. Claro, pero yo a lo mejor. Tienes más problemas que ver las campanadas. Tía, claro. Tienes un poco internet. Ejemplo, tienes un poquito internet en la montaña, ¿eh? Lo de las campanadas. Yo, y me imagino que en muchas casas y mucha gente, posiblemente en circunstancias normales, hubiese visto un evento de Ibai de esa manera. Pero hay mucha gente que estaba en familia y que tampoco procedía, claro, ¿no?, ponerse las campanadas. Entonces yo creo que incluso un evento de ese estilo, el día que no fuera el de Nochevieja, pues posiblemente tendría algo así. Me dicen por aquí que lo de la presentación de los nuevos miembros llegó a 450. ¿En serio? Joder, bueno, no, ¿qué día fue? ¿Qué día fue la presentación de los nuevos miembros? El 2 de febrero, me suena. ¿Puede 400, ser 2 de febrero? 400 por aquí. Ya decía yo que 200 no me sonaba. Decía yo, me he columpiado. No creo que fue. A ver, vamos a ver. Voy a ver si lo encuentro. Sí, o sea, es que sí, según vamos avanzando, ya veis que cada vez los ingredientes pintan más al millón, ¿no? Sí. Pues, sí. O sea, yo creo igual al millón no se llega porque es por semana. Igual. Hombre, porque si fuera un sábado, pues. Bueno, no sé. Pero es una hora buena, ¿eh? Es que las 7. Pero he mirado en el chat, han dicho más que los guiris y tal. He mirado la pelea entre KS y Logan Paul. Llegaron a arrastrar a 1,6 millones de personas el pico, y en total, rollo, durante el día, sí, 21 millones de visitas. Para mí el único problema que le veo, y puede sonar a chorada, es si el combate es corto. Si los combates son cortos, en cuanto a duración de los asaltos o de quién gana. Yo también creo que habrá un poquito de WWE. Hombre, habrá parafernalia, lógicamente. Habrá un poquito, claro, de WWE. A ver, claro, no, por, claro, no en estos combates. En otras cosas también habrá un poquito de dicen, a ver, me acaban de pasar por aquí. Sí, 405.000. Parece ser que hubo el día del anuncio. Va, está bastante bien. Yo, mi apuesta es que va a haber más de 750.000. Ayer en el pesaje hubo 250.000 personas, lo cual me parece una locura. Me parece espectacular, ¿vale? Y yo creo que sí que va a llegar a los 750. Esta es mi apuesta. Me la voy a apuntar aquí. ¿Soy el único que tiene la sensación, sí, que hay más hype por el virus contra Jagger que por los otros? Hombre, dos. Es que con el tema del kilo de diferencia que decía Virus el otro día, eso ha viralizado mucho. Hay mucha gente que se ha posicionado. Hay mucha gente que tiene. O sea, yo tengo muchas ganas de ver ese en concreto. Los otros dos los veré, pero ese en concreto le tengo como mucha expectación. Uf. Ah, bueno, y también lo que dice la gente. O sea, vamos a ver el stream de Ibai con 250, con un millón de personas, y luego otros streams que capturarán pantalla y reaccionarán a ello. Yo a lo mejor luego en mi canal, ya lo voy avisando. Como vea que haya 20 personas haciendo eso, yo no voy a ser aquí el tonto del pueblo. Aquí también, vamos. Ya te digo yo que en el barra baja Juster… Contraprogramando al meso, espectacular. No contraprogramamos, sumamos. Lo mismo, Juste, lo mismo tendrías que hacer con la noticia de prensa. Ahí lo dejo. No, pero Haced el favor de decir uno por uno cuál creéis que será el pico, y así tengo clip para Twitter y me lo guardo yo para saber quién acierta. Recortas y ya está. Pero si así queda mejor. Uno por uno habéis dicho cada uno su opinión y luego el chiringuito se hace así. Es verdad, está bien. Venga. Y si yo quedo retratado, me alegraré. Voy a hacerlo por orden, cara. Venga, Toa. Número exacto. ¿Cuál crees tú que va a ser el pico de audiencia? Voy a decir un millón, chicos. Ostras. Huele a millón. Quentin, tu pico de audiencia. Yo sigo pensando que… No, me voy a parar en eso. 500, 550k. 500. Marauder. Yo… Un millón. Bebe Caster. Por llevar la contraria, 1.100.000. Yo creo que va a estar por encima de los 750.000, pero no sé si llegará a los 800.000. Esta es mi predicción. Y yo digo que un millón también.
que sois unos flipados también, no os estoy viendo. ¿Cuándo hablaréis de las novedades del PUBG? Ni idea, no tengo ni idea. Luego, más tarde. Es que esto ya sabéis que es un programa de eSports. Y el luego PUBG hablaremos. Es un eSports. Bueno, que hablaremos que más alguien tarde. Nos lo cuente, porque ¿cuál creéis que va a ser el combate más decantado de todos? A ver, yo después de ver ayer los pesajes, a mí el de Torete contra Future me parece que en términos de boxeo, si van profesionales, está súper desbalanceado. Pero yo qué sé, cualquiera se imagina que otra cosa, ¿sabes? ¿Para quién? Claro. ¿Para quién? O sea, para Future, a favor de Future. Claro, o sea, yo es que no sé… Es mucha de altura y de peso, sobre el papel, claro. Luego ya… Yo no sé, igual ahora resulta que Torete es profesional del boxeo y mecánicamente es un cristo, pero… Uy, lo que le he visto da miedo, ¿eh? No lo sé. Lo que le he visto da miedo el Torete. Mecánicamente me hace gracia. Es un prodigio mecánico del boxeo, podría ser. Ah, ¿estáis todos de acuerdo en que ese es el más desbalanceado? Yo tengo, a ver, yo tengo sobre información. Papel, sí. Yo tengo sobre información. De peso, sobre papel de rango. Rango. Sí, sí, claro. Sí. En cuanto a físico, sí, obviamente. Yo tengo información. Son 8 kilos, son 8 kilos y 40 centímetros de envergadura de diferencia. 40 centímetros. Yo tengo información. Es que sí, porque Future creo que era como… ¿Qué dijeron ayer? 16 centímetros más alto, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. 40 de envergadura, sí. Es que es muchísimo. O sea… vosotros imaginaos que tenéis que meterle un puño a alguien… Claro, es que bueno, da igual. Da igual, Maroder, da igual. Imaginaos que tenéis que meter un puño a una persona que te saca 20 centímetros de largo en el brazo. ¡Ah! Pues igual es un poco difícil, ¿eh? Un poco. 8 kilos y 15 centímetros, dicen por aquí. Bueno, yo soy claro, de altura, pero Maroder va a diferencia de longitud de brazos. Claro, la envergadura. La envergadura es muy importante a la hora de boxear y de artes marciales y todo. Y otro punto a favor es que tiene un culazo. Futuro. También. O sea, si tú eres una persona que está en el mismo peso que el otro, pero le sacas envergadura, físicamente tienes ventaja. ¿Se me oye, bro? Soy Team Reven. ¿Quién está hablando ahora? ¿Se me oye? ¿Bajito? Hostia, ¿puede ser? Sí, ¿qué pasa, Huehuecon? Pues nada, es que hablamos de deporte y me apetecía un poquito. Estoy un poco de acuerdo con esta gente, pero hay que tener en cuenta que los entrenadores que tienen no somos ni tú ni yo, son gente seria. Entonces yo creo que en temas de Torete Future habrán preparado que la distancia es la que es y tendrán un plan. A ver, yo ahí, por ejemplo, si ha decidido participar, será porque piensa que no le va a pegar una paliza, ¿no? Si no, pues te quedas en tu casa, básicamente. En el charlando tranquilamente hay una cosa que dijo Jordi Well, y en mi opinión muy acertada, sí. Que era el tema de si Torete era capaz de entrar en el rango más próximo, donde sí podía castigar más, por una cuestión de, al igual que en distancia larga, que es lo que dice Maroder, donde la envergadura es súper importante, que en rango corto ahí sí tiene ventaja a Torete. Pero claro, que si entraba ahí, eso ya veremos mañana si pasa o no. De hecho, tienes que ser muy bueno. O sea, boxeadores como Canelo, que te juegan dentro del rango y que literalmente juegan a esquivarte y a reírse de ti. Eso igual mañana lo vemos. Yo lo que vaticino es una pelea un poco de bar, ¿vale? De tirar un poco los puños donde vayan y a pasárnoslo bien, que es a lo que van, ¿eh? Que está de puta madre. Totalmente, o sea. Totalmente. Sí, a mí, gente cercana. En la próxima participo yo soy. Gente cercana, el millor. Me ha dicho que el millor le va a dar una paliza a Reven. Y yo soy Team Reven, es decir, pero me han dicho que el millor está muy muy pachanga por Twitter y tal, pero que en realidad que se va a cargar a Reven. A ver, muy pachanga, pero en sus últimas 300 horas haciendo un subatón, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cuándo ha entrenado? A mí me han dicho eso. Ha entrenado en directo. Yo vuelvo a lo de antes, vuelvo al factor entrenador. El entrenador que tiene Rebe no es ningún mindundi para. O sea, habrá hombre, preparado. Hombre, si es campeón de Europa de boxeo, no me jodas. Claro, ha ido dejando una pista muy importante y es el que seguramente Rebe vaya con un plan de todo el combate, de aguantar hasta el último momento y ver cómo reacciona el millón. Entonces. Ahí seguramente es el que a priori parece el menos interesante, pero seguramente va a ser el más táctico. Seguramente vaya a ir más a la cabeza y más a… ¿El de Rebe contra el millor? Larga. Sí. Aunque el millor dijo que esto me quedó medio que quería matarse. Quería matarse. Que el show es matarse. Lo cual interesa, ya seguramente que el combate sea corto. Sí, posiblemente. O sea, si llevas 300 días sentado en un… O sea, que no paras de streamear… No sé si ha streameado sus entrenamientos, la verdad, no tengo ni idea.
Igual sí, me estoy colando. Sí, ¿no? Es que 3 minutos dando puñetazos y moviéndote es jodido, ¿eh? Es muy, muy a ver, ellos juegan a 5 rounds y yo viendo el pesaje tampoco les veo con mucho cardio, la verdad. No voy a engañar eso, a nadie. Yo eso no tengo ni idea. Yo de nuevo, yo no tengo ni idea. Lo que sí que pienso es que no me puedo creer que el combate de Jagger y Virus vaya a ser un combate serio. No sé por qué. Pero ¿un combate serio? Hay algo ahí en el que enseguida va a aparecer, yo qué sé, se va a disfrazar de mono, va a saltar como si esto fuera, como si fuera Rey Misterio, no lo sé. En no medio del combate, no lo sé. De boxeo y el boxeo se respeta muchísimo. No lo sé. A mí Jagger me ha parecido un genio, porque toda la semana dando la chapa. Primero con lo del Warhammer, eso es el punto número uno. Después, cuando empieza con lo del peso, yo hablamos de 82-83, yo ahora mismo, 80 y... No sé, y resulta que el tío 82-1. Vaya genio. Bueno, espectacular. Yo te juro que mi sensación, así en resumen, es que va a pasar algo en medio del combate y ya está. Porque el de Future, o sea, a Future no he visto a Future tan serio desde, yo qué sé, jamás he visto a Future. Yo diría que nunca, ¿eh? Y es un, pero, y es un tío que en momentos importantes es serio. Y a Torete 3/4 de lo mismo. Pero un combate de jijijaja tiene que haber. Y, pero la performance de Future siempre ha sido así, cuando hay competición, ¿no? El rollo. O sea, ya no sé si es performance, pero siempre ha sido de. No es performance. Vale, pero la actitud de trabajo. Claro. Pero por eso veo el de. Pero por eso el de Virus y el otro lo veo más. ¿Sabes? Ya que tiene pinta de que le va a dar dos hostias le a Virus. Le va a arrancar una oreja. Va a saltar. Básicamente. Va a saltar. Le va a pegar un bocado. A la espalda, ojalá, se va a agarrar así. Y le va a arrancar una oreja y ya está. En pos de lo que es hacer un deporte grande, confío en que el show se quede hasta que se suban al ring. En el momento en el que se suban al ring y toquen la campana, haya combate. Y que dure lo que dure, más que nada porque aunque le pegue un puñetazo a uno y se caiga al suelo a los 5 segundos, ya tiene un meritazo increíble que estén ahí arriba. Y hay que hacer grande el deporte, no hay que tomárselo a broma porque hay gente que, coño, hay gente que lucha porque eso sea grande. Entonces, sí, mira, yo ahí, por ejemplo, que preparen algo, que entre round y round, yo que sé, suba yo Juan y haga alguna broma con Necro, alguna cosa así, pero que el combate sea combate de pelea de verdad. Puede ser. Yo ahí tengo que romper una lanza a favor de Ibai, que se lleva a gente como Jaime Ugarte, que es el 10 de 10, la voz del boxeo aquí en España, era hace muchos años. Que también ha estado con Sandor, entrenando Reven en este caso. O sea, ese aspecto yo creo que sí que han mantenido el respeto. Además lo dicen los propios entrenadores, sí, ¿no? Sí. Así que, lógicamente, va a haber parafernalia, porque al fin y al cabo la gracia de internet es que haya parafernalia, ¿no? Pero dentro de, como dice Wawakon, yo creo que ahí no va a haber mucha historia. O sea, no debería. Va a mejor no debería. Y punto, vaya. Yo tengo una preguntita. ¿Quién, a lo mejor, no me la sabéis responder, pero en teoría, entre Reven y Elm, ¿quién tiene mejor entrenador? Reven. Sí. Hombre, si tiene campeón de Europa de boxeo. Sí, yo no lo sé. Yo no conozco. Yo no sé cómo profesional, pero si. Y el padre de Sandor también es un Cristo, ¿no, hombre? Claro. Vamos a ver, hablamos de Sandor, tío. Poneos peleas de Sandor y ves cómo pelea. Pregunta tonta. Pues si no lo sé, no lo sé, bro. ¿Qué queréis que os diga? No, está bien. Gente del chat, no lo sé. Que no he visto ni un vídeo. Ni un minuto de vídeo he visto. No lo pues, Juste, campeón de Europa de boxeo. Y es vigente, o sea, es ahora mismo campeón. Es muy bueno. ¿No? Sandor va de camino a poder ser mejor boxeador de la historia de España. Es top, es muy bueno. ¿Quién tiene que superar a. ¿Cómo se llamaba? Maravilla. A Maravilla. Pero ¿cuál era el nombre? Bueno, da igual. Entonces, ¿para qué hablas? Sergio Maravilla. ¿No? Te vas a llevar un BAM, por impertinente. Vale, pero que la gente es gilipollas, Juste, no la has echado. Ya está, tío. No sé. Si ha superado a Poli Díaz. Si hablo porque hablo. Si no hablo porque no hablo. Pues sí. Tendré que preguntar. O sea, es que soy bobo, ¿qué os pasa? Vale. Mañana volveremos a este tema, damas y caballeros. Que se nota que el público tiene ganitas, ¿eh? Ya os digo que mañana. Pero sin antes decir, Team Reven, Team Future. Es que lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a hacer mañana. Si quieres, pásate mañana. Vale. Y haces tú también tu apuesta. No, espérate, escucha, espérate. ¿Cuál es tu predicción de espectadores mañana? Mi predicción de espectadores. Joder, ahora que he puesto el tweet, Juste, tío. 300. Vale, sí, yo también. ¿Cuánto? Entre 7,50 y 1 kilo. Jue, estás como yo, Adrián. Yo creo que va a parar, sí.
A ver, no, no tienes un baremo muy pequeño, ¿eh, Adrián, cabrón? No, no, claro. 50 que no, tranquilo. Vale, vale, vale. Oye, entre medio millón, entre medio millón y uno es mi apuesta, ¿vale? O sea... Sí, sí, el mío también, el mío también. Pues ya está. Pues aquí he estado, arroba o arrobita huehuecon, como bien queréis verlo. Tertulian, tertuliano de Full HP, que ahora se viene. Vamos a hablar luego a las 5 de... no sé ya ni cómo se llama. Vamos a hablar a las 5 de Biomutant, de Knockout City, de la Hand... ¿Pero es buen juego o no, Juste? Está divertido, está divertido. De Handheld, de la consola Handheld de Steam y de otras cositas. Del Final Antes Fantasy. Antes de pasar de tema, Juste. Haaland o Mbappé. Yo qué sé, no sé. Es el combate importante. Haaland o Mbappé. El que vote a Haaland por encima de Mbappé va un poco. Que me... Sí, sí. Que me hagáis perder el tiempo en esto también. Bueno, haya sido Huawei Con. Estupendo, pues ya está. Pues un Huawei Con menos. A las 5. Pues la gente está votando Haaland, Quentin. Vamos a. Mark, encuesta. ¿De qué está lleno? ¿De qué está lleno esta de Twitch? De gente maravillosa, de gente maravillosa que se suscribe a nuestro programa. Gente, ya sabéis que os podéis suscribir. Gente que me vota para el pipi luego. Gente, ya sabéis, suscribíos a este canal. Entréis en el sorteo de un pack de periféricos. Entréis en el sorteo de tarjetas de 40 euros de RPS. Entréis en el sorteo de sillas, monitores, un montón de cosas. Así que si tenéis Twitch Prime o si tenéis unos dinerillos, ya sabéis que podéis, podéis apoyar a vuestros creadores de contenido favoritos. En este caso, nosotros. Y también nos podéis seguir en Instagram. Ya y también nos podéis seguir en Instagram, seguidores. Que lo dejamos por ahí. Y ahora vamos a hablar con... 65 meses, la madre que me... Una conversación... Hombre, Jadazabal, estupendo. Un besito a Jadazabal desde aquí. Jadazabal sigue siendo... Bueno, estos tres, ¿no? De los... No lo sé, no lo sé. Vamos a hablar ahora de un entrenador de un equipo que debería ser top 3. Un poco maldad porque hay confianza, la verdad. Un poco maldad. Un poco de maldad porque hay confianza. Y tengo cosas que preguntarle sobre su roster. Creo que está... Aquí. ¡Ah! Hostia, no pillaba la referencia. Jandro, sí, bueno... Me la jalas a mí, Juste. Sí, un aplauso para Jandro, entrenador de Vodafone Giants. Un aplauso. Encantado. ¡Hostia, empate! ¡Empate! ¡Qué baja te tengo! Empate total, ganando un papel. Gracias a todos los que habéis suscrito. Vamos a hablar con el entrenador. Vamos a hablar con el entrenador de Giants. Tengo cositas que preguntarle. La primera pregunta que más le interesa a todo el mundo es... fanservice, Jandro. ¿De Antonio va a jugar Carries? Antonio ha jugado Carries y jugará lo que tenga que jugar, sí. Ahora no hay mucho tanque en el meta, la verdad. No, bueno, ahora mismo. Hay que hablar de... A ver, todos Antonio. Son Carries, pero cuando la cosa se pone fea... Hasta Khan se saca el horno, ¿eh? Y un Sion también entra. Un Sion a tiempo entra fácil. Vamos a ver, te quiero preguntar, porque vosotros habéis tenido bastantes cambios, ¿vale? Y te quiero preguntar un poco por ellos. Y voy a empezar por el, entre comillas, el más curioso de todos, que no es Mini Duque, por lo menos bajo mi punto de vista, es el de 113 para la posición de jungla. Este muchachito... Que creo que tiene 16 años, turco, pero es que luego también, según aparece en la página web del VP, tenéis a Thor. Primero, ¿el sustituto era porque buscabais otra persona que fuera un número? A ver, no te voy a engañar, la broma de escogemos entre 1, 1, 3 o Thor se ha hecho en algún momento. Se confiesa y con las cartas sobre la mesa. Me gusta, correcto. Pero no, el tema, o sea, a ver, por partes, antes de hablar de Boom o de 1-1-3, el tema de Four, del suplente, es porque inicialmente, en el momento en que decidimos ir con este jugador, no teníamos todavía la garantía de que en caso de que haya un evento presencial vaya a ser viable que viniese, pues por tema de visados, porque sí. Al final es un jugador turco, es un jugador joven, menor, entonces... Había ciertas cosas que no nos daban una garantía total de que se pudiese desplazar y decidimos que ya que íbamos a tener un suplente como filosofía de equipo, tenerlo de la posición que teníamos más miedo que no pudiese jugar un evento por lo que fuese. Vale. Entonces, ¿puede ocurrir el caso de que juguéis con 1-1-3 toda la temporada y en los hipotéticos playoffs tengáis que cambiar de jungla? No, en principio, entre el momento en el que hemos fichado al jungla suplente, porque el problema es que teníamos un marco de tiempo muy pequeño para comprobar cosas que
el Estado no va tan rápido y no tiene la misma prisa que nosotros. Entonces, ya, antes de que la LVP nos cerrase la posibilidad de traerlo, lo hemos asegurado. Pero en principio todo pinta, tal y como se ha desarrollado estos últimos días, que va a ser posible que venga, y va a ser posible que venga muchísimo antes y que esté aquí todo el split con nosotros. Claro, mira, voy a saltarte. Ah, vale. Quiero seguir hablando de 113, o ahora me dices cómo lo vais a llamar. Pero bueno, uno, tres. Kassin. Kassin, nosotros había gente por aquí preguntándose, pero bueno, Kassin no pudo ir a Riders durante la temporada, a ver si puede ir ahora, pero de repente es como, habíais anunciado los fichajes, dos días después estaba ya allí, más o menos este era el orden de factores. Está Kassin con vosotros, ¿no? No hay ningún problema. Está bien, Raymond, se ha comido una hamburguesita hace un rato, está tranquilo, está bien, está a gusto. O sea, ¿Y le gusta España? ¿Es la primera vez que está aquí en España? No, creo que había venido una vez. ¿Con quién es tú? Hace años. O vacaciones familiares, no sabría decirte. Sé que hablamos una vez el otro día de que había estado una vez en España, vale. Pero bueno, por ahora le está gustando mucho y bueno, al final ya sabes cómo es esto, estar en España, pero no es lo mismo estar igual en Navarra que en Málaga, no tiene nada que ver. Estar en España teniendo factores, dinero es factores, la hostia. Es hombre, no es lo mismo irse a Soria que a Pontevedra, la verdad que no es lo mismo. Bueno, pero ¿por qué te metes con Soria? Es verdad, yo no tendría duda, ¿eh? Yo no Soria, tendría a Pontevedra duda. Y tú ahí valoras como lo quieras valorar. Claro. Yo mi decisión la tengo clara. Cada uno. Ahora, continúa hablándome, ¿por qué confiar en un muchacho tan joven como es 113 o 113 o Boom? Cuéntame. Bueno, realmente nosotros estamos contentos con él, pero tampoco quiero venir aquí a generar una expectativa increíble, porque creo que no es justo ni para él ni para el equipo. Al final la realidad es muy sencilla, hemos hecho unos tryouts bastante largos probando junglas. Ninguno de los junglas que habíamos probado realmente, todo el mundo tenía claro que era la mejor opción. Había gente que, bueno, que no ha jugado mal y que ha hecho un buen papel, y de hecho hay algunos de esos junglas que ahora van a ser rivales en la competición. Pero la realidad es que un poco de rebote, llegando hacia los últimos personas del tryout, nuestro gran miedo es pues que queríamos un jungla que pudiese comunicar, que pudiese ser vocal, porque tampoco todavía no habíamos cerrado midlaner y queríamos que tuviese sentido en conjunto. Y la realidad es que jugamos contra él, él estaba jugando en el equipo rival un par de días de tryouts, y nos pasó la mano por la cara. Y vimos un nivel de ciertas cosas que no habíamos visto. Y decidimos coger el riesgo de probar a alguien que en papel no nos encajaba. En papel, no en papel, cuidado. En papel no nos encajaba. Porque... perdón. Ya he perdido el hilo. Porque es un jugador eso, muy joven. Y lo que te esperas es que no vaya a ser muy vocal. Que no sea un tío que hable muchísimo. Pero nos encontramos con un jugador súper agresivo, decidido y que encajaba instantáneamente, y en menos de 24 horas todo el mundo tenía muy claro que esta persona era mejor que lo que habíamos probado, y la semana que hemos podido entrenar por ahora estamos muy contentos y creo que tiene mucho, mucho futuro, pero obviamente pues hay que ver cómo compite, es un chico que aún tiene que probarse y demostrar. Claro, es que no sé si fue Atila el que vino y dijo que el problema es que en la temporada pasada faltaba voz y que por eso entró Engie, que sí que metía esto. También comentó que Camillus quizás tendría que haber hablado un poco más. Él dijo que creía que iba a hablar un poco más, pero no fue así luego en el terreno de juego. Y ahora tenéis a Kassin. ¿Quién cubre ese papel de chavales hay que hablar, hay que dirigir la partida? ¿Kassin y el jungla? ¿Solo Kassin? ¿Cómo va a funcionar esto? No, realmente se ha dividido muchísimo más ahora, ¿no? Porque creo que nos encontramos, bueno, tampoco vengo aquí a meterle mierda a nadie, y mucho menos a jugadores que ya no están en el equipo de la temporada anterior, pero la realidad es que sí que era un problema la comunicación, y no quiero echarle la culpa a un jugador en particular, porque creo que sí que, lo hablamos en el momento, Ekas pagó un poco el pato del problema que había en el roster, es cierto que él no estaba teniendo su mejor performance, pero en un momento todo el mundo teníamos claro que si en vez de un jungla shotcaller hubiésemos tenido disponible un medio shotcaller o un support shotcaller, esa opción también hubiese estado en la mesa. Porque no era tanto un problema de un jugador a nivel individual como de que, hostias, que no funcionaba el sistema de comunicación. No había una manera de dirigir las partidas que fuese consistente. Uh-huh. Y eso fue un gran problema. La realidad es que no hemos querido traer un solo tío en plan,
este tío va a hacer Band-Aid Solution y va a cubrir toda la comunicación del equipo, porque creo que eso es una mentalidad muy mala, a no ser que ya estés jodido, ya estés en mitad de la temporada, que ahí no tienes opciones. Lo que hemos buscado es tres jugadores, tanto en la posición de support, que Asin habla mucho, como nuestro jungla, tiene mucha presión y habla mucho en el early, y Isma Miniduke, que también es un jugador bastante vocal y que le gusta tener esa participación. Entonces hemos podido encontrar ese equilibrio que veníamos buscando en primavera, en la que en vez de tener una sola voz y una sola manera de jugar las partidas, hay mucha gente que es capaz de ser proactivo alrededor de sus ventajas y comunicar. ¿Nos está diciendo Jandro que lo más importante es que todos hablen a la vez? Hombre, que todo el mundo tenga la capacidad de hablar es muy importante. Bueno, la capacidad de hablar suena un poco estúpido, pero me entendéis, que todo el mundo sea capaz de, en situaciones de presión, saber de lo que hay que hablar. Kassim también era uno de los elementos que estabais, que buscabais desde el principio. ¿Había más opciones? ¿Cómo fue lo de Kassim? Pues mira, teníamos más o menos para todos los roles, hemos buscado dos perfiles. Pues teníamos un perfil, pues como puede ser Kassim, en el rol de support, que es un jugador mucho más completo y sobre todo un buen comunicador, y alguien que creo que puede encajar con Attila, en el sentido de que son trayectorias parecidas, experiencias vitales, entre comillas, parecidas, y han encajado muy bien como personas. Pero siempre hemos estado abiertos a la posibilidad de traer un perfil, pues como lo que hemos hecho con la jungla, muy rookie, que veíamos muy talentoso, pero que a la vez iba a ser, pues, marcar una diferencia, digamos, que, o sea, a nivel mecánico, a nivel individual. No sé cuántos nombres puedo decir, pero valoramos support también en este estilo. Que a poco que hayáis seguido los supports que ha valorado la gente, os podéis hacer una idea de quién puede ser. Y lo mismo un poco con medio y jungla. Pero la realidad es que esto, no solo juzgando las piezas individualmente, pero sobre todo en cómo funcionaban entre ellas, este ha sido con diferencia la lineup que mejor confianza nos ha transmitido. Yo te quería preguntar otra cosa. No es Skein. Ojalá, tío, ojalá. Bueno, esa es tu opinión. Yo te quería preguntar antes, que se me ha olvidado preguntarte, porque no sé quién vino aquí y nos dijo que... Ah, no, te voy a preguntar una última cosa de Kassim y vuelvo a 1-1-3. Se comentaba, se decía, que quizás con Kassim lo que se le da bien a Kassim es el weak side, y se comenta que Attila tiene que jugar strong side, bla, bla, bla. Coméntanos esto desde tu punto de vista. Yo no aseguro nada. Yo quiero que me hables tú desde... De esta cosa que se dice de a ver cómo encajan estos dos. ¿Cómo encajan estos dos? Attila y Kassim. A ver, me gustaría discutirlo con quien opina que creo, porque yo no lo veo igual, que Kassim es mejor jugador de Weakside. Sobre todo viendo incluso la temporada pasada, ¿no? Hemos visto a Riders que vivían botlane, que ganqueaban mucho más botlane que ninguna otra línea. Un Excel, bueno, es cierto que un Excel antiguo, estoy tirando un poco para atrás, que cuando jugábamos en UK también jugaba muchísimo a través de la botlane, y creo que Kassim... Me sorprende que alguien diga eso, porque solo con escuchar hablar cómo él plantea las partidas y lo que él cree que es importante en el juego, él es una persona que quiere estar incluido siempre, que siempre quiere participar, que siempre quiere ser capaz de influenciar el mapa, ya sea a través de jugar solo botlane o a través de roamear. Pero precisamente lo que estamos intentando romper es la idea esa de que solo se puede jugar una cosa e intentar, pues, ser un poquito más abiertos y jugar League of Legends correctamente. Ahora te voy a preguntar por otra cosa que te quería preguntar del jungla. También dijeron por aquí que, bueno, estaba, no sé si estaba o sigue estando, en la academia de un equipo turco, y que el trato con el muchachito, que era muy bueno, al que se había llegado. No sé, sí. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ese fui yo. Es obvio que este chico estaba jugando en... A ver, las cosas como son. Yo no voy a ver aquí a contaros... Por cierto, la cara esa no ha tenido nada que ver con las preguntas. Ha sido una cosa del background. El tema de Supermassive, él jugaba en la academia, pero sí, por las normas todavía no tenía la posibilidad por edad de jugar en el primer equipo y de jugar la TCL. Él realmente es conocido en Turquía, ya no solo en Supermassive, sino que, bueno, pues como jugador joven y talentoso, pues al final tiene cierto reconocimiento, y es obvio que los equipos turcos, y sobre todo Supermassive, van a querer tener la posibilidad de poder intentar recuperarlo, poder intentar llevarlo. Otra cosa es lo que él quiera hacer en el futuro, y dependiendo de su performance, las posibilidades que tenga. Pero él sí que es, obviamente... Han hecho mucho porque pueda salir, en el sentido de no tenía ningún sentido tener un jugador atado a una academia que estaba muy por encima del nivel medio del equipo, y creo que va a poder aprender más jugando en ligas nacionales, pueden salir un poco, vivir la experiencia, y ya sea para volver en algún momento a jugar en Turquía o para acabar jugando internacionalmente, va a ser más enriquecedor para él. ¿Tenéis preguntitas vosotros también que hacerle a esta gente o no tenéis preguntitas? Yo sí, yo tengo. Venga, Bebe Caster, adelante. A ver,
he apuntado dos aquí en mi agenda. La primera de ellas es, y esto es verdad, ¿qué tal es el nivel de comunicación de 113? Porque claro, turco, 16 años, no sé cómo manejar inglés. Entonces, dentro del equipo, ¿qué tal es su nivel de comunicación? Pues yo, mira, me hice las mismas preguntas. Yo también dije, este tío no puede comunicar bien. No es viable. 16 años, el inglés no es su primer idioma. Vienes de jugar en un equipo prácticamente solo turcos por un año y medio, aunque sí que es cierto que tuvieron a alguien. Pero nos hemos encontrado un tío que desde el primer día ha dejado muy claro que él no quiere ser un espectador, que él quiere jugar las partidas a la manera que el jungla tiene que tener presión, que tiene que ser el que dirige el early game, y es muy vocal en las primeras partes de las partidas. En el momento en que llegamos a ese mid game, a esos minutos 15-20, él se va a callar mucho más, no va a querer coger esa responsabilidad, porque es lógico y no debería, pero sí que hace una transición en la cual, da igual que esté por delante o por detrás, comunica mucho en early game, y realmente eso ha sido el factor clave para nosotros, porque entiendo que me hagáis esta pregunta porque nosotros mismos no esperábamos que fuese un jugador para nada vocal. Y luego una última antes de dejar a los listos. ¿Qué opina Kasing de la comida española? Es muy importante. Bueno, tenemos un chef que es muy smurf, la verdad. El chef que está trabajando ahora con nosotros. Lo que por ahora sé que le gusta mucho el gazpacho y la paella. O sea, que ha ido por los grandes clásicos. Vale, para vale, bien, bien, bien. Nos cae ninguno bien. Me gustaría a mí, terrible, loco. Vale. Bueno, si te gusta la pizza con base de queso y... La pizza con piña y pasas. Sí, claro, ¿y las migas? ¿Y las migas también le gustan? No, pues no, hombre, no. A ver, quiero decir, vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿eh? Málaga, 30 grados, no nos hemos puesto a hacer migas por ahora, a mí me encantan, pero ya habrá oportunidad. No. ¿Cómo lleva el potaje, Andro? Unas alubias. Claro, es alubia, potaje, no lo estamos trabajando vale. mucho actualmente, pero te aviso para Spring otra vez. Pregunta importante que hay que hacer aquí, no se puede evitar, ha dejado a los demás preguntar. Mini Duque. Ismael. Mini Duque. ¿Qué va, Ismael? Háblame, cuéntame. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué tal? ¿Por qué Mini Duque? ¿Por qué? La verdad. Solamente la verdad. A ver, si quieres, sí. Si me engañas, porque... no, tampoco te voy a poder decir mucho. A menos que me digas no, es porque. No sé. ¿Por qué? Es por una cosa. A ver, la pura y honesta verdad es sí. porque Isma era con mucha diferencia el jugador que más quería venir. Y eso. También hay que valorarlo y eso también puede marcar la diferencia de la temporada. Y cuando tienes cuatro jugadores... Era de Mad Lion, bro. No. El que más quería ir, él. No te di a Quentin, no sé, es que justo... No, sí, sí. Lo que digo es que sí, quería cambiar el Betis por Giants sintiendo los colores y tal. Bueno, bueno, eso yo no voy a hacer ningún blog, nada, eso es otro tema. Pero la realidad es que aquí... Isma ha sido un tío que ha tenido muy claro lo que quería hacer y a mí eso me transmite la confianza de que sé que va a ser un tío que se va a dejar va a dejarse la piel sudando la camiseta. Desde el minuto uno lo ha demostrado, hasta el final de este split, hasta el final del el último día que él sea jugador de Giants, lo va a hacer besando el escudo y eso lo tengo claro. Y eso también marca la diferencia. Y cuando tienes dos, tres jugadores con una diferencia de nivel pequeña, o que en algunos aspectos puede ser mejor un jugador u otro, pero tienes un jugador que sabes que te va a dar el nivel suficiente para la liga, que sabes que tiene esa garra de querer ir a ganar y que viene muy, muy, muy motivado, para nosotros fue un poco obvio. Vale. Pero ¿está jugando bien o no? Chico de Soria en la segunda fila, pregunta. No, yo creo que hace falta saber un poco, ¿no? Yo creo que es lo que la gente está esperando también un poco que habléis al respecto. Al final yo creo que Giants es muy vocal también respecto a esto, esa necesidad siempre de ganar o como mínimo pelear hasta el final y estar arriba. Venís al final de un año en el que, bueno, pues han pasado las cosas que han pasado. Y me gustaría, no sé si que tranquilizarais a los fans, un poco que hablarais respecto a las expectativas que vosotros tenéis, porque entiendo que, a pesar de venir de un año malo, sigue existiendo, o sea, un split malo, sigue existiendo esa ambición por al final salir campeones. Yo no sé si esto al final lo veis como objetivo realista o crees que hay que trabajar más con este roster, un poco... ¿Cómo enfocáis vosotros este split después de haber venido pues de uno de los mayores varapalos también del club? Yo creo que en la propia pregunta tienes la respuesta muy clara. El hecho de que uno de los mayores varapalos del club sea perder en unas semifinales deja muy claro que el objetivo del club siempre va a ser y siempre tiene que ser ir a ganarlo todo. Porque si eres Giants y montas un equipo en España que no es para ganarlo todo, eres un parguelas.
y Giants puede ser muchas cosas, pero no son unos parguelas. Entonces ahora, vamos, obviamente yo te voy a tener aquí y te voy a tener que vender la idea. Claro, la realidad es como es. Hay jugadores aquí, pues como 1-1-3, que yo no he jugado ningún partido oficial con él, en mi puta vida. Puede llegar que me encuentre con que este tío es una persona muy distinta y que vamos a tener que trabajar eso. No, no sabemos los problemas a los que nos vamos a enfrentar, pero ni lo sé yo, ni lo saben el 85% de los rosters que hayan hecho cambios. Entonces, 100%. Yo tengo la confianza de que sé cómo vamos a trabajar con este equipo y que ahora sé muy clara las fichas que tengo y cómo van a encajar entre ellos. Entonces vamos con la confianza de que, sinceramente, no veo a ningún rival en otra liga, ni mucho menos. Creo que va a haber competición, creo que hay rivales que han demostrado ser mejores de lo que la gente daba por hecho en Spring, pero nuestro objetivo es volver a la hegemonía absoluta de Giants en España, sin duda. ¿Más preguntitas por aquí, gente? Vale, tú, bueno. Y luego digo yo la del chat. Venga, es muy faltosa la del chat, Marc. No. Así, hablando un poco con uno de los temas que tenemos hoy, ¿quién te parece que ha sido el equipo que mejor se ha reforzado de España, quitándoos a vosotros, que imagino que dirás tú? Hombre, la mejor pretemporada es la de UCAM, sin lugar a dudas. Sí, ¿no? Sí. Por quedarse con la todos. La de mantener los cinco, ¿no? A ver, sí, literal. Sí, haces sí. Un roster que te funciona, que da muchas mejores expectativas de lo que esperaba la media, y lo mantienes habiendo gente interesada en tus jugadores. Chapo, no hay nada más que decir. A mí me gusta C2V. En mi equipo no dicen que no les gusta mucho, pero a mí me gusta. ¿Por qué te gusta C2V? Porque creo que Naro es un tío... La gente no gusta mucho tampoco. Yo creo que Naro es un tío listo y creo que ese es un roster que se puede trabajar muy fácil. Ah, bueno, claro, lo que yo tengo entendido es que hay un par de ellos que digamos que en solo Q se comportan regu, ¿no? Ese es por lo que no le gusta. A ver. No, sí. Random no despierta precisamente pasiones. por solo Q, ¿no? Pues yo creo que el Random, yo he tenido la oportunidad de probarlo un poquito y muy buen chaval, ¿eh? Muy, muy tranquilo. Para nada lo que pueda transmitir en solo Q, que no nos engañemos, ¿eh? Que los villanos de hoy son los héroes de mañana, ¿eh? Que aquí puedo buscar Sportmaníacos de hace unos cuantos años en los que hablamos de lo tóxico de mierda que es Synchrof en solo Q y ahora es el dios en la tierra, ¿sabes? Siempre lo fue, tampoco nada nuevo. Sí, tampoco. Y luego hay tóxicos que como ganan, pues se mete bajo claro. La... Claro, sombra, sí, claro. Bueno, recordemos que estaba, ¿cómo se llama? El AD Carry Neon, que estaba en España, que lo banearon y ahora míralo. Parece, Yo creo que hay ejemplos más radicales de este año, ¿eh? ¿Se me lo banearon a mí? Cuando lo tenía yo en la academia, sí. A dos días de empezar la liga de academias. Y fichamos a Yezu. Mira qué bien nos salió. Es verdad. más preguntitas. ¿Tenéis más preguntitas? Yo tengo... He rescatado unas cuantas del chat. Lo primero de todo es obligatorio porque me van a matar si no. ¿Haaland o Mbappé? Pues sí, he respondido dos veces. Mbappé. Bueno. Pero si ya lo digo. Haaland, de verdad. Es lo que hay. Han habido muchas preguntas de Atila. ¿Vais a cambiar el estilo de juego? Tal, no sé qué. Ahora ya en la cuenta de Giants se está preguntando si prefiere al Blob viejo o al nuevo, que es Bebe Caster. Y la que yo me he quedado en el chat es... Que, ¿contra qué equipo te gustaría jugar una supuesta final? Rollo, que le tengas más ganas de todas. 100% nunca. Oye, una pregunta, Jandro, respecto a esto. ¿Tú no consideras como aquí prácticamente todo el mundo que G2 Arctic es siempre el rival a batir? ¿Por qué? A ver. Hombre, la sensación que yo tengo. Sí. En realidad viene Saba, dice que es top 2. Como que los jugadores siempre son... No, para. No, tú, el modus operandi de UCAM todavía no lo conoces. ¿Qué es...? Coger el balón de la presión, dar una patadita al que está más cerca y que juegue con el otro, ¿sabes? Ellos no la quieren ni en pintura. Si los pones el último en el Power Ranking, mejor. Y van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, UCAM no me vale, porque siempre hacen lo mismo. No sé, yo no... No, o sea, no, entiendo lo que dices, Quentin. Creo que sí que se les ha valorado consistentemente como uno de los equipos como con más potencial, ¿no? En plan, como que no eran... Que los que todos van a llegar. Pero bueno, creo que la realidad pues irá viendo con el tiempo y para mí no son el gran rival a batir. Creo que hay chicos ahí con mucho talento y lo he visto al trabajar con la selección, por ejemplo, es una suerte que he tenido. Pero a la hora de la verdad, ya te digo, para mí el rival a batir hoy en día es UCAM porque es el último que nos mandó al piso.
Y Mena27 dice, pregúntale quién cree que va a ser el equipo sorpresa tipo Betis el año pasado. Bueno, yo voy a poner mi dinero con ese 2V. Vale. Ojo, Cuidado, A mí me ha llegado también. Defíneme sorpresa, claro. Claro, pues, hombre, que por ejemplo, que Monkey diga ese 2V se queda sexto de sorpresa, así que sí. ¿Para ti que ese 2V se meta en playoffs es una sorpresa? No, para mí no. Yo creo que hay equipos bastante peores, pero creo que el roster de ese 2V... ¿Es Barcelona o este 2V? Va a haber gente que lo va a ratar muy bajo, Jandro. A mí, por ejemplo, el que me sorprende es Barcelona Squad, que ha tenido... Me parece que ha tenido una offseason muy buena. Por los jugadores que se lleva. Muy grande, entre comillas. Una vez más. Sacadita de Chayo. Claro, pero es que en este matiz, yo creo que al final. Mi sensación, es como: ¿quién es el equipo que nadie espera de él y hace algo? Y es como, hombre, claro, que es entonces así, todo es relativo, ¿sabes? Porque. A ver, pero no, yo creo que hay equipos que pueden. Para mí, por eso decía, se os sube. Para mí, los tres grandes equipos que pueden sorprender, o para bien o para mal, van a ser Mad Lions, Barcelona Squad y se os sube, porque creo que son los que hacen cambios más. Aparte de nosotros, obviamente, más drásticos. Claro. ¿Y no ves tú, Jandro, ahora que ya estamos llegando y que casualmente estamos ahí en Super Week de Liga Neso, crees que en caso de que llegase Astralis o Kawaii Kiwis, porque Riders igual chafa otra vez la fiesta este año, crees que sería posible que alguno de estos equipos de este split pudiese llegar a perder la plaza de Superliga? ¿O lo ves como algo imposible porque hay una diferencia de nivel abismal? A ver, voy a hablar desde la ignorancia, la verdad. No he visto suficiente la Liga Nexo para saber el nivel que tienen. Tú te lo pierdes, no pasa nada. Hombre, dale alguna scrimcita ahí a Marauder cuando esté. A veces veo algún mendigo por ahí pidiendo scrim para Astralis, para no sé qué. Sí se oye, no pasa nada. Creo que me parecería muy raro que haya una diferencia de nivel tan grande entre sus últimos equipos de Superliga, que tampoco es que vayan muy sobrados, y los equipos más altos. Entonces, espero que al menos haya competición. Si no, está claro que el sistema, pues, por mucho sentido no tiene, ¿no? Correcto. Lo esperamos todos, Jandro, lo esperamos todos. Que ver, está guay el sistema para que Movistar pueda poner al final de cada año pues un tweet de mira qué bien nuestra academia, cómo la llamamos. pero tiene que salir algo más de esto, creo yo. Jandro, no sé tampoco si tengo mucho tiempo más que robarte, la verdad. ¿Tú cómo estás? No, hoy estoy tengo tiempo para ti. Tengo tiempo para ti. Te he hecho un hueco importante. No, es que no. Ellos siguen de media day, pero yo por la tarde ya no tenía que grabar. Ah, ¿tú ya has terminado el este? Hostia, estupendo. Pues te voy a hacer dos preguntitas. ¿Algo que te haya sorprendido de Mini Duque? Que es otro. Es igual que Atila. Hemos fichado a otro CEO de Giants. Ha venido. Y tiene que preguntar de todo. En Unaso, ¿qué son esos papeles? ¿Que te compró el Albarán? Chavis, ¿has pagado la gasolina ya, Chavis? Está un poco a todo, ¿sabes? Eso está bien tener gente implicada, pero son lo que yo denomino nuestros pequeños CEOs de Giants, que tenemos dos o tres. Yo me sé de uno, ¿eh? Yo me sé de uno. No del equipo. Bueno, y también me ha sorprendido lo facherito que ha venido, ¿eh? Eso se ha sorprendido a todos. Está muy metafísima, ¿eh? Joder, la madre me parió. Y ahora una pregunta más tal. Atila. Uh-huh. Hemos dicho que Kassin puede jugar Strongside, que está fuerte como un toro. ¿Atila puede hacer lo contrario? ¿Atila puede estar tranquilamente ahí en plan comiendo pene todo el rato? Que le toque lo que le tenga que tocar y ya está. A ver. Vamos a abrir un melón, pero. Primero, defínelo un poquito, porque yo no quiero que Mea de Carry esté comiendo pene, piqueando... Si puede jugar Weakside, básicamente. ¿Puede jugar Weakside? Claro que puede jugar Weakside. Pero Atila también, yo creo que ahí la gran discusión es... ¿Podía Giants tener a Atila un Weakside en el pasado? Sí, y eso es el tema que vamos a intentar abrir. Sí, hay un montón de winrate con Atila. Podemos ver las estadísticas también. Bueno, has dicho winrate. Pensaba que había jugado. Había jugado. Si estuviera aquí... lo ha jugado, pero... Creo que ellos tenían, Giants desde hace años, tiene una identidad muy clara de cómo trabajar y creo que eso les ha dado fortalezas, pero también los ha vuelto un equipo que se ha ido volviendo pues más... Unidimensional. Bueno, sí, o predecible era la palabra que estaba buscando. Yo es que necesito también ahora preguntarte por eso, porque yo lo dije también un poco a mitad de temporada pasada,
que cogías un draft del Giants de Deadly con Razor, cogíais un draft vuestro de la temporada pasada, y salvo algún apunte así del meta, ¿no? Que lógicamente era inevitable, pero al final es la misma forma de jugar durante, como quien dice, 2 años, ¿no? ¿No crees que esto...? Y lo debatimos también, y se dijo que a lo mejor pues era simplemente aprovechar vuestra fortaleza, pero ¿no crees realmente que haber algún tipo de evolución en ese sentido también a la hora de draftear y que no sea quizás tan fácil reconocer un draft, decir, vale, este es un draft de Giants, ¿no crees que eso al final también nos puede hacer más fuertes? Bueno, por supuesto, y de hecho es un poco de lo que estaba hablando justo antes, ¿no? Y creo que de hecho... a veces también hay que ver un poco dónde acaba el meme y dónde empieza la realidad. Yo sí que creo que hemos hecho avances todo hacia esa dirección y creo que ahora en pretemporada también. Pero creo que muchas veces hay que hilar fino, porque también abandonar una identidad que te ha funcionado, sobre todo con jugadores que se sienten muy cómodos en esos roles, porque vamos a abrir otro melón. Obviamente, Antonio puede jugar carries, Antonio puede jugar personajes de presión en ciertas situaciones, y Attila puede jugar Wixat. Pero igual que Attila está muy contento y muy cómodo y busca jugar ese strong side, Antonio es el primero que sabe que es el mejor jugador de Wixat de este país, con bastante diferencia, que puede jugar tanques, chuparse malos matchups y seguir siendo el jugador más útil en muchas partidas, y él va a buscar esas situaciones. Entonces, no debemos dejar, no debemos volvernos obsesos o ir con las orejeras hasta el punto de que no somos capaces de ver cuando es una debilidad, que creo que es una de las lecciones que nos pasó en algún punto en Spring, pero tampoco creo que haya que romper con todo y dejar cosas que Giants ha mantenido en el tiempo, porque tanto los jugadores como el staff han visto que les ha dado resultados. Volviendo, siguiendo con el tema de eso, de identidades y de draft y demás, el año pasado veíamos que Giants, o vosotros en el staff, teníais algunos problemas para draftear en específicas situaciones, sobre todo muchos lados azules que incluso tú ponías en Twitter que os habéis cagado encima. ¿Crees que es algo fácil de solventar ahora que habéis cambiado piezas? ¿O venía todo un poco bola desde identidad, problemas de que no funcionaba el grupo como tal e interpretación? Yo no me preocupa nada eso esta temporada, la verdad. Creo que en ningún momento ha habido una falta de conciencia de lo que estaba pasando o de la realidad del problema, ¿sabes? Nosotros no éramos ignorantes de que algunos claro, eran cosas que nos gustaban, pero sí que teníamos unas carencias muy grandes de Champion Pool que se sumaron a la lista de problemas. La realidad es que la Champion Pool, en una temporada en la que te están yendo bien las cosas, es muy fácil de solucionar, pero ampliar horizontes en una temporada en la que te están fallando las cosas que en teoría eres capaz de hacer de manera con los ojos cerrados, digamos, se vuelve mucho más complicado. Y creo que ese es un momento en el que la temporada pasada llega un punto de tener que estar apagando muchos fuegos, problemas muy a corto plazo, roster changes, mientras traíamos ese problema de fondo que es, en algún momento tenemos que ser capaces de sentarnos, parar de mirar a lo que pasa justo mañana y ver cómo vamos a poder hacer estas 3-4 semanas que nos quedan para que cuando lleguemos a playoffs no tengamos los mismos problemas. Y la realidad es que creo que la gran mayoría de esos problemas los solucionamos de cara a playoffs, pero nos encontramos pues con otros problemas en Champion Pool de jungla y otras cosas. O sea, llegamos a unos playoffs de LVP en el que no nos sentíamos cómodos jugando de Karim, y eso generaba un problema enorme, por ejemplo. Enorme, ¿sabes? Porque era un power pick brutal. Entonces, otra gente, pues como creo que Antonio o en ese momento también Ronaldo, hicieron algo de step up hacia playoffs, conseguimos trabajar un poco más esa Champion Pool, pero bueno, seguimos teniendo esos problemas y creo que es algo que hay que arreglar desde el día 1 y ya hemos fichado con eso en mente también. Vale, vale. Yo creo que el año pasado se notaba mucha bola. Sobre todo cuando salíais a ruedas de prensa detrás, se notaba que había una bola detrás espectacular. No era... Es que desde aquí ya, si lo vemos desde aquí, que somos ajenos, ¿sabes, Jandro? Allí se notaba lo que acabas de contar tú ahora. Bueno, a ver, siempre es un poco así, o sea, quiero decir... Sí, estoy de acuerdo. Tampoco es un misterio, sí. A ver, estoy pensando... un roster de League of Legends tampoco. Quiero... La cosa es... Por ahora, la verdad, no tengo más preguntas. Porque yo... Además, yo tenía en mi cabeza que venía 10 minutos. 10-15 minutos que iba a estar de Scream. Fíjate, mi cabeza... ¿Dónde? Bueno, ha estado bien. 10-15 minutos... He leído una pregunta del chat que si se puede comprar ya la nueva ropa de la línea nueva de Giants. No, si no quedan.
Y le quería decir que ya volaba. Que son necro cero, ¿no? Sí, sigo esperando la mía, que se me prometió. Bueno, vale, sí, no pasa nada. Si ya no queda la de Giants, vale lo que vale. Si ya necesitas. Aquí vino José y dijo que me iba a mandar la camisetilla. Y estamos esperando. Pues si lo ha dicho José, yo ahí yo me callo. ¿Y, no, no tengo ¿y dónde está? Bueno, siempre, no pasa nada. Yo. Que se vaya, a usar hay el logo viejo, hay otra pregunta del chat que está. Bueno, pero te vas, o te quedas a lo que queda de programa. ¿Qué queda de programa? ¿Vamos a hablar de las tres hostias que le va a pegar al Jagger al otro tío? Ya claro, hemos hablado de ello hace un momento. ¿Quieres opinar tú? Si digo la verdad, he estado muy desinformado de eso. Ayer por la noche me he visto esto del pesaje en YouTube. Yo no te creas que me he visto nada. Y ¿no? me han entrado unas ganas de ver el combate. ¿A que sí? Que yo no me he visto estamos nada. Igual, estamos yo me igual. He visto. Hemos quedado ya mañana, hemos movido la scream un poquito antes. O sea, ya está todo listo. Yo me he visto. ¿Cuánto crees que será el pico de viewers? Pico de viewers. Es que es. Joder, es que con el Caldiva no hay que. Aquí se han tirado de 500.000 a más de un millón. Sí. Hombre, yo creo que pase de medio millón no me sorprendería para nada. Me perdí de un pico, de un pico. 600. Voy a decir 600. Venga, 600. Vale, vale. Has tirado para abajo. Hubo 250.000 ayer con el pesaje. Tú sabrás a ver qué tal. 250.000 personas. 250.000 hubo ayer, sí. Es que lo vi, no lo vi en live. Yo nada más que me he visto. Sí. Yo nada más que me he visto. Como 20 minutos de hablando tranquilamente y 5 minutos de ayer. Y la verdad es que. Pues el hablando ganas, tranquilamente ¿eh? Se notaba la tensión en la conversación, ¿eh? Yo te lo dejo ahí que. Sí, puede ser, sí. Estaba bien, estaba simpático. A ver, yo quería hablar ahora de lo de Mad Lions en el MSI, de que G2 acaba de anunciar el Strategy Coach y de lo que. Y de, ¡ah! Y no ranking. Le ha quedado otra, G2. Ranking de jungla. Ranking de jungla. No le ha quedado otra, ¿no? Después de lo de Jankos ayer, la verdad. Ranking que se quede Jandro y así nos quitamos un poquito de peso. Ranking de jungla. Travesura como ayer, ¿eh? ¿Te gustó el de ayer, Jandro? A ver, pero no. El de ayer hubo travesura, te lo contamos. Oscar y Nin lo íbamos a poner en A, pero Toad quería hacer la travesura. Y dijo, lo ponemos en B y que reaccione la gente. Y ya y está. Funcionó. Y a Neil lo íbamos a poner, no sabe, no contesta, pero Todd también dijo la travesura y dijo, ¿qué más da? Déjalo en D. Y lo pusimos en D. Pero no es el real. El real está en la web. Esto va a tener que los perdón, que este no es el real, que no es como los otros que hacéis, que hay un montón de trabajo y estudio científico detrás. Qué fallo mío, que me he despistado, perdón, ¿eh? Efectivamente, Jandro, como siendo valorado el trabajo que se hace aquí de investigación. Calvario, estáis Gloria Fuentes, ¿no? Y vosotros los yo solo te recuerdo. Ten en cuenta que Ayuste siempre será llamado el Ferreras de los eSports, ¿sí? Pero eso solo es porque está en todo, Quentin. Sí, yo creía que hablábamos por el tío. Yo estoy aquí tranquilo con mis cosas, no me meto con nadie, nada, ya que soy una persona ya de paz. Vamos a hablar brevemente. Si te tienes que ir ya, vamos al ranking de junglas, Jandro. Venga, va, dale. ¿Vamos al ranking de junglas? Sí, pero deja un segundo porque tengo que abrir la noticia del MVP, que no me acuerdo todos los nombres ahora de cabeza, ¿sí? Tampoco nosotros. Tenemos el ranking. Decir, a ver, que no me saquéis de contexto, coño, que los conozco, pero no me acuerdo nada de cabeza, que sois unos payasos. No, nunca haríamos. Yo no te lo digo de verdad. Nunca haríamos eso. Le quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias. ¿Qué es eso? El disrespect de Jandro en Sportmaníacos. He venido en el Uber y estaba viendo un hilo de fuera de contexto y no quiero acabar ahí después. Bueno, a lo mejor me ya imagino, está haciendo el clip. Titular, Jandro, no conozco a los junglas de Super, no conozco a los junglas de Superliga. Eso también me gusta. Vamos a ver, chavales, le quiero dar las gracias a la gente que se suscribe. Ya sabéis que estamos en el objetivo de 2.000 suscriptores. Estamos más cerquita de lo que pensaba. ¿Vale? Solo quedan como unos 64 suscriptores y llegamos al objetivo. Así que, yo qué sé, dejad por ahí la suscripción, la verdad, que es lo que estábamos esperando. Suscripción puede ser por Twitch Prime o puede ser por dinerillos, que ya sabéis que el dinerillo también. Es que me sobran 5 brillos. ¡Pum! A tu creador de contenido favorito, que si estás aquí, pues seremos nosotros, evidentemente. Esto es así. También seguro que hay mucha gente que no le da follow al canal, así que no olvidéis de darle al botoncito de follow. ¿Vale? Y también podéis regalar o podéis hacer un poquito lo que os apetezca. Le quiero dar las gracias a Parricu, que se acaba de suscribir, Davodacha, que le ha regalado una suscripción a Jandro. Luego está Renoz, Merlos Place, Chimpancé, mira la cuenta alter del Millor, Mr. Parragator, Tani Cerdakit,
Ulises Amores, Carlos MM96, Limon 8, Toledo 004, Horortz, Angelus, Danilus BCN y Jadazabal y compañía. Muchísimas gracias. Mira, Mike Lodeon ha regalado una suscripción. Ese nombre es muy bueno, ¿eh? Ese nombre me hace gracia. Y le ha tocado a Antonio FV1 y Nolu7, que también se suscribe. Un besito para todos, gracias. Y si sois de México, recordad que os cuesta 2 euros, que no tenéis ya 48 pesos mexicanos, que no es ni dinero eso, hombre, ya. Vamos al tema. Control, ¿lo tenemos por ahí? Lo tenemos. Tenemos el ranking. Ah, ¿dónde está? Lo tengo aquí. Estupendo, sensacional. Vamos a empezar. Prepárate. Vamos a ver qué nos lía hoy el más tonto, verás. Oye, el primero es el Boom. Oye, ¿cómo lo llamáis? 113, Boom. 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 ¿Lo llamáis Boom? Sí, vale. B-U-M-M. Vale, ok. ¿Dónde? ¿Lo dejamos para el último? Vamos a dejarlo para el último. No lo quiero poner porque le hago un flaco favor de unas o de otras. Si lo pongo arriba, le estoy metiendo presión, chaval, de 16 años, que no le hace falta más. Si lo pongo abajo, parece que no me parece bueno, o sea que yo no lo voy a poner. Joder, de verdad, qué calvario. ¿El primero quién es? A mí me parece tier A, porque hay jugadores muy, muy... ¿A ti te parece tier A? En la liga. ¿El primero quién es, Control, perdona? Behave. Me parece tier B, por ejemplo. El de S2V, ¿no? ¿Dónde lo ponéis? Yo de jungla, hay bastantes que no... Vale, yo jugué contra él un año entero en Alemania. Me parece un tío que le cuesta adaptarse al meta en general. Sí. Que tiene problemas de Champion Pool. De hecho, a nosotros en el mejor de 5 para ascender a la liga alemana se nos jugó permanentemente Lee Sin, porque no le funcionaban otros picks esa semana, porque luego nos comentó. Sí. Y creo que se puede estancar bastante. A mí me parece, viendo el nivel de los junglas, un tier C, tier B. Teniendo en cuenta que no me parece que sea ni top 8 en la posición, ¿verdad? Joder, macho. Tier B, tier C. Vale. Oye, pero si el tier B está top 8. Iba a decir, ¿no?, lo mismo, Quentin, claro. Bueno, pero recordemos que los tieres no es un ranking. Es que me parece que hay muy buenos junglas tier. No, es que me parece que el tier A está de la competición, loco, eso. O sea, no, es que me parece que España, como talento emergente de junglas, los tiene todos. Como me intentéis vender que este señor es mejor que Nyx, bueno, me pongo Lo ponemos por ahora C y vamos ajustando. Espera, pero si vamos a... Bueno, no sé, es que yo tampoco quiero venir a flamear, pero para mí es B. Para ti es B, vale. ¿A este le gustan las migas? Toad. ¿A quién no le gustan las migas, tío? Es que, ¿qué vamos pregunta? A ponerle la B, chicos. Bebé. Bueno, es que yo no le conozco, así que voy a decir la C porque me fío de Pablo Marauder, no por otra cosa. Pero Pablo también ha dicho B. Es B o C, es B o C. Pues me fío de Pablo Marauder. Lo ponemos yo, si no le conozco, lo que diga Marauder, que lo para ponemos eso es mi... Venga, va, no, lo vamos mejor a ponerlo en la C para que quede arriba Nix. Que hemos dicho interesa. B, hemos dicho B. A Davis. Ya está, ¿dónde? Todo travieso, ¿eh? Es que, está, es que le gusta la travesura. No sé. Davis. Si no sé ni quién es este tío. Obviamente. Davis, ¿dónde ponemos a Davis? Pero es que... Pues, ¿os puedo hacer una sugerencia a la hora de hacer tier list? Claro, porque soy un poco... Venga. Lo que hace cualquier persona normal... Sí. Es buscar al tier ese primero para tener un marco de referencia al poner los demás. Pero si claro, empezamos así, poniendo gente en la B... Eso lo hicimos el otro. El problema de eso, Jandro, el problema de hacer eso años, es cuando gente, rollo, Blob y Mindfreak, sobre todo, que empiezan. Si este es ese, este como mucho es A. Pero si eso lo hicimos en el MSI, ¿a quién ponéis en ese? Quiero decir, ¿no os parece mucho más LeBron fácil? Y Ades, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, son 8.000 años. Yo nunca he hecho uno así. Me cago en tu micro. Malo. En mi micro que agate, mi madre no. Pero en mi micro sí. ¿A quién pondríais en ese? Solo a Ades, yo creo. Yo Ades, solo LeBron, Ades, ¿verdad? Yo solo a Ades, pues realmente. ¿Solo a Ades? Ya empezamos con lo de solo a uno, tío. Bueno, a ver, yo, vale, creo, vale, que, no es yo creo que Ades es mejor que LeBron por bastante. LeBron me parece que es un cheeser. Claro que es un cheeser. Ya. Como Davis. Y Wei también es un cheeser. Y no me vas a decir que Wei no es el mejor jugador de Messi. Yo creo que a mí me parece mejor. Hay una diferencia. Ah, vale, perdón. Venga, escucho. Me parece mejor. La diferencia es cuando tú cheeseas porque eres tan bueno. Me parece mejor. No jugar estándar, pero otra cosa es solo saber chisear. Creo que Ades y Coldo están por encima del resto. Pero vamos a ver, yo creo que ahí estáis
dice una cosa que no es. O sea, para mí LeBron no es un chaser. Para mí LeBron es un tío que entiende lo que tiene que hacer en su equipo para ganar partidas. Yo creo ¿O cuántas que... partidas gana el Betis con LeBron jugando Bolívar Arudir? Comparados con Evelyn y Kha'Zix. Yo creo que LeBron... LeBron tiene un perfil. Ese es el punto. LeBron tiene un perfil un poquito pero que más LeBron, agresivo particular, pero sabe perfectamente lo que está haciendo. Es como todo un mundo. Davis, pero mejor, en verdad. No. Yo creo que hay una cosa muy distinta, ¿eh? LeBron, él ha dicho, y yo he hablado con él varias veces, él es un jugador que ha dicho siempre muy claro que él quiere un equipo que juegue todo el mundo bien para poder jugar full meta siempre. Pero que si él siente que su equipo va a tener que tener más peso y va a poder carrilear, lo va a hacer. Y a mí eso no me parece chiser, me parece muy respetable, al revés. Sí, yo no veo... Yo veo que tiene... faltando al respeto a su equipo. Que juega... Tiene que chisear porque su equipo es malo. Vale, perfecto, vale, ya lo voy bien. Esto es pues imposible. Eso no deja en buen lugar a Miniduke, ¿eh? A mí me parece Hades y LeBron me parecen ese los dos. Es que me parece... O sea, parece Koldo mejor pero que en cambio, parece que Koldo es peor que esos dos junglas. No, a mí no. Yo no es que pondría LeBron y Koldo. Yo pondría Hades... Yo creo que los tres... Que poner el los tres tío. Ese. Los a ver, tres yo ese. Es que ya sabéis ya. Que tengo mi cruzada con el aura de los G2 Artist Players. Entonces, pues bueno. Bueno. No, ostras. Koldo, Koldo yo no creo que esté muy lejos de ellos, pero eso, o sea, para mí hay bastante diferencia entre Hades... A mí Koldo me parece mejor que LeBron, personalmente. Me parece, depende me parece un poco el día también, te digo, ¿eh? O sea, ver, yo creo que Hades ha sido el que mejor performance ha tenido de los sí, sí, Hades está... Masters ha jugado Hades muy bien, claro. Chico. Pero sí, para mí los tres son el mismo tier de jugador. Ninguno de ellos pasa la diferencia grandemente en comparación con los otros dos. A mí me parece que Koldo tuvo un para comienzo... mí, indudablemente, son los tres mejores y el mejor es Hades. Luego, si queréis que no hay tanta diferencia... Podría haber que estén todos en la S, pero para mí, insisto, yo creo que sí que hay una diferencia sustancial. Bueno, me parece bien si quieres poner a uno en el S, a los otros dos en el A, pero claro, no, sí, no pondría a nadie más en no, el claro, mismo tier. Claro. O sea, no, nadie en el mismo tier. Estoy claro, acuerdo, mi idea era esa. S a A y luego ya a partir de tal, pero por eso decía que igual era mejor bajar a la a C. A mí es que Hades me ha parecido un nivel... Sí. European Masters rozando sí, gente. El European Master. Sí, que sí, pero que UCAM podemos decir que ha sido el segundo mejor equipo prácticamente en toda la competición. O sea. Bueno. Habría que pensar, pero posiblemente. Un poco feo a Excel eso, pero sí. Claro, que... a ver, yo qué sé, lo tengo guardado por lo que he visto. Segundo, bueno. Segundo tercero, habría que ver si que se peguen y lo vemos. Entonces, venga, hacemos, vale, queremos ponerlo cuarto, pues ver, cuarto. Tío, dejamos el televoto. Como me persigue lo de Barco de tío. A de Aitana. Televoto, 56%, Koldo en la S. Vamos a ver, ¿dejamos a Hades en S y a LeBron y Koldo en la A o lo dejamos los tres en la S? Si haces eso, sientas un precedente muy malo para el resto del tier, en mi opinión. Siempre queréis tener yo a yo creo que los tres de la S es más accurate. No, pero si están al mismo nivel, están al mismo nivel. No tendría por qué. No tendría por ¿y qué, por qué pero... no ponemos a los tres en la S y ya está más rápido? Eso es, yo creo que eso lo estoy preguntando. Pues los tres en la S. Ahí se quedan. Pues en la S ya está. Ahí se quedan los chavalitos. ¿Volvemos ahora a los demás chavales? ¿O vamos perfecto, tier A, bien. Tier B, tier C, tier D? No, vamos a ir por orden ya. Yo creo que ya tenemos ahí un par ahora de... Ahora ya tenemos un baremo y ahora vamos a imponer. ¿Por qué será? Maxlor. Perdón, Davis, que soy un poco gilipollas, he saltado. Davis. Muy difícil. Davis es de lo más difícil que hay aquí de valorar. Yo a Davis lo pondría en B. Davis es que... Sí. Me cuesta día, mucho ¿no? A mí, Davis. Yo lo pondría... Es que este Scoinfly va a morir. Tiene unos downs de locos. Sí. Yo ese es el problema que tengo con Davis. O sea, o creo sea, que es un Davis jugador... Davis tiene días de sí. S+, plus, como quien dice. Es estilo Heidi San, días de Grand Challenger y días de Hierro 4. Pues bueno. No lo compararía con Helisan, me parece. Yo no lo veo. Tiene el perfil. A mí no me ha parecido un jugador esta temporada que haya tenido 1v9s y no. La temporada pasada sí. Es que la temporada pasada ha sido, en mi opinión, sin meterle mierda, bastante average BC. El nivel que ha dado. Creo que no ha tenido un split en el que haya destacado muchísimo, pero tampoco creo que haya inteado, ni mucho menos. No, yo le metí es que sin triangle, como que se nos baja un poco, ¿no? No le puedo meter, le puedo meter. Este meta yo creo que va a ser mejor para Davis igualmente, ¿eh? Sí, 100%. Yo creo que cuidadito con el bicho. Pero bueno, le puedes poner un B, sí. O sea, quiero decir, al final hemos puesto a Behave en la B, que tampoco... Venga, para ver, muchacho. ¿Quién toca ahora? Maxlor, ¿no?
Pues A, ¿no? ¿No? Yo creo que A. Para mí es A, viendo el presente de antes. Y es más, en cuanto a early games, posiblemente haya sido el mejor jugador de la liga. Ventajas individuales, paso equipo, pero también... Luego hay veces que se borracha. No teamfightea como teamfightea a nadie, eso LeBron, por ejemplo, claro. En mi opinión. Sí. En la A, ¿no? No hay duda tampoco aquí. Sí, ahí para adelante. Knicks, Toad. El último. D. Vamos a poder poner una travesura. No podemos es poner un la... jugador, efectivamente, por eso es un jugador de los monos. Tiene que ir el último. Esa es la travesura. Ponle A. ¿Cómo que A? No. Que siempre le ponemos en D, tío. Pero ¿por qué la travesura tiene que ser por...? Que no. A ver, ¿qué más da? Ponlo A y luego bájalo a la D, pero en la fotillo de Twitter tiene que ser A. A ver qué pasa. A ver qué dicen los Nibonkis. Claro, ponlo la A ahí al ladito de Max. Vale. Claro que sí. Ok, vale. Ponlo la A y luego ya lo ponemos en la C. ¿Dónde lo pondrías tú? Muteando tweets en 3. Métele la S y bájate a los otros 3. Ponle la. Yo con Knicks no sé qué pensar. La verdad. Yo creo que Knicks es el típico jugador que, o sea, full sinceridad, nunca va a pasar, porque es como, ¿por qué lo iban a fichar? Pero a Knicks, si lo pusieras en un equipo top, rendiría muy bien, sinceramente, por el tipo de jugador que es. Lo que pasa es eso, ¿no? Que tampoco es un jugador que destaca, es de cumplir, realmente. Lo que está diciendo es que es un jugador que solo rendiría en un equipo en el que los otros 4 carrilen. Claro, es que es como que es un jugador en el que realmente... Es un jugador que no me aporta nada, pero que está... No la caga. Entonces, en un equipo bueno, es un chaval que sabría... Déjame que lo explique. Matiza, por favor. Claro, lo que pasaba, pues lógicamente la diferencia del Tormenta es clara, ¿no? Pero es un jugador que cuando sus líneas brillan, los pocos agujeros que puedan tener es muy sacrificado como para taparlos. Yo creo que en ese tipo de equipos... Es decir, de hecho, yo creo que en Giants, por ejemplo, rendiría muy bien, por ejemplo. Porque... ¿Albañil? Sí, es un albañil de la grieta, absolutamente. Vaya narrativa, ¿eh? Pero creo que si habéis visto jungla, y habéis visto el MSI y habéis visto cómo se juega la jungla ahora, en la jungla no hay albañiles ahora, ¿eh? Claro, no. Yo creo, de hecho, que Wade de Albañil y Canyon de Albañil tienen lo mismo que puede, yo que sé. Se puede estampar mucho en este meta Knicks, la verdad. Yo creo que es un meta muy selfish, incluso a nosotros nos ha dolido también en el pasado, ¿eh? O sea, creo que es un meta que si tu jungla no tiene ciertas capacidades de jugar selfish, es difícil. Uh-huh. Yo... Ya lo veremos, ¿eh? Creo... Fuera de bromas, es C, ¿no? O sea, yo creo que sí. A ver, para mí... Está por debajo de los que hemos mencionado. ¿Sí? Claro. Yo creo que está C. Yo creo que también. Pero bueno, la fotito lo ponemos A por la risa. Es Selfish Tanks, ¿no? Ponlo en la C. El meta ha cambiado muchísimo ahora. Tanks. Bueno, que pero Udyr es un personaje que se puede jugar muy a recursos, por ejemplo. Perdóname, un segundito. Perdóname. Udyr es mejor que una Nidalee farmeando. O sea, que ¿para qué? Jandro, ¿vamos a seguir teniendo a Udyr en la grieta en este meta? Sí. Bueno, lo van a bufar, ¿no? De hecho. ¿Pero el siguiente? ¿Cómo vamos a tenerlo? Se vendió esa idea. Yo sé que seguro seguro que aquí lo habéis hablado como si se hubiese acabado el libro. No, aquí no se dijo. Al contrario, aquí se dijo que se iba a jugar más. Pero es cierto que el personaje es un poquitito peor, quizás. Pero tiene matchups buenos, limpia muy rápido. Con el cambio de la jungla. Con el cambio de la jungla. Pero que da igual. Que el cambio de la jungla ya lo dijimos. Que sí, pero me da menos ventaja. Si viene aquí a hablar contigo de eso. O sea, el primer clear es mejor. El que lo haga más rápido gana. Dos, tres junglas todavía yendo un poco a cosas incluso como Diana, que no se piquean tanto. Creo que hay muy pocos junglas que limpien más rápido que el primer clear, ¿eh? El clear de la jungla. Ninguno, ¿no? Los campeones que limpien rápido, Morgana son igual. Mejores. Morgana y Diana le igualan, pero... Sí. Y luego tienes lo que se va a poder jugar ahora, que es Xin Zhao, full psicópata del río, alguna cosa más. Y no hay más, ¿eh? Yo ya se lo recomiendo. Están jugando muchas cosas. Vais a ver Lee Sin, vais a ver Rumble, vais a ver Morgana, vais a ver Xin Zhao, vais a ver algún Kindred vais a ver seguro, Udyr vais a ver, Bolivier vais a seguir viendo, claro. Diana podéis ver también. Cuidado, Kassi, que igual tampoco es tan mal meta para Knicks, ¿eh?
que le he estado entrenando. El problema es ese, que hay un montón de challenges. La limpieza de la jungla es muy importante y lo va a ser siempre. Fiddlestick también lo estás diciendo. El muchachito de Supap. El muchachito de Supap. No limpia la jungla, Ramos. Spooky es el que menos me gusta de todos, la verdad. De para todos los que tenía. Este chico es, creo que encajaría fácil en un equipo, pero para mí es un poco la definición de average. ¿Sabes? Creo que no es muy malo en nada, pero tampoco hay nada en lo que destaque muchísimo. Comunica un poco. Sí. Y mira, de este puedo hablar que te lo probé un día o dos. O sea, que creo que es un tío que tiene comunicación, que no va a ser el problema de su equipo, sobre todo porque está jugando con un top y con una de carry que ya conoce. Pero para mí es una B, es la definición de B. Sí. Puede sí. ser, yo creo que sí. A mí en el European Master, yo lo conozco hace 1000 años, hacerle tryouts hace 250 millones de años. Y siempre fue un jungla, lo que dice Jandro. Es un jungla que si necesitas a una persona que no vaya a generar problemas, que tengas mucha dinamita o mucho carácter dentro del equipo, él es una persona que va a aguantarlo y va a hacer que el equipo crezca siempre. Pero no me parece un jugador, ni mucho menos, como por ejemplo sí que me parecen otros como Hades o incluso LeBron, que puedan ser clutch para sus equipos. Pero bueno, jugador average. Ojo, y tiene una Nidalee muy nasty también, ¿eh? Tiene un par de personajes carry, se juega Nidalee. Y Lee Sin lo juega de locos también, es lo político este. Hay un jugador con el que yo escuché toda la temporada pasada, que no era tan bueno, que le iban a peinar, que era el buenísimo, bla, bla, bla. Alex. A mí Alex me parece una locura de player. Pero es mínimo A. Que igual no es un player que pueda jugar en equipo porque viene de Soloku. Y en Soloku es una locura de pavo. Una locura. Pero también es verdad que en Matt no ha dicho nada, ¿eh? Mata de jugar una temporada plana, pero plana, plana, plana. Sí, es un poco. Puede ser un poco el resumen. Jandro, ¿tú qué piensas de Alex? Yo tengo mis dudas entre A y B, la verdad. Un hombre bonito, así de primeras. Perdón. A ver, creo que es el típico perfil de jugador solo Q, mecánico, ¿no? Ha tenido un par de partidas. Sobre todo se le veía en los 10 primeros, 15 primeros minutos, que ha sacado campamentos, le metió una solo kill a mi jungla a nivel 3, que me acuerdo de eso también. O sea, ha metido presión en los early, y eso lo hace porque lo sabe hacer en solo Q y se siente cómodo. Yo confío en que si es un jugador con el que han seguido trabajando, con lo importante que es la jungla actualmente, es porque ellos también lo ven como un jugador de confianza. Yo creo que quizás lo que hizo la temporada pasada, para mí no lo pondría en una A. Bueno, no sé, es que al final los últimos partidos los jugaron mucho mejores. ¿Eh? Sí. Este intento de comeback épico creo que jugó bastante mejor. Yo espero que esta temporada sea A. Yo creo que sí. Es lo que me dice el instinto que este jugador debería tener de nivel. A mí es que creo que ese... el año pasado hablábamos de un rookie y quizás le hicimos el flaco favor, en mi caso, de hyperlo demasiado. Pero me parece que mecánicamente es una bestia, que entiende muy bien la jungla en ese early game, que es en donde solo Q marca las diferencias. Y debe ser futuro ese, porque Mad Lions debería entrar en playoffs una vez, ¿no? Hablando de plata. A mí me parece una A, no sólida, pero sí que una A. Me parece peor que todos los que están en la B de momento, ¿eh? A mí personalmente. ¿Te parece peor que todos los que están en la B? No, mejor. Ah, vale, o sea, la peor, gente... peor que en los de la S, sí. Mejor. Peor que los de la S, sí. Correcto. Vale. Lo que vendría a ser una A, me parece correcto. Sí. Pues en la A. Lo ponemos en la A. Ahora, ¿dónde ponemos a Boom? Yo lo voy a poner en la D. Yo paso de movida, tío. Yo lo pongo en la D. Es un Paco. No se ha perdido todos los scripts. Yo no tengo ni idea, no lo he visto. Problemas de Champion Pool, mala actitud. Raro será que no lo benchemos en 2-3 partidos. Como buen mendigo de scrims, el año pasado me tocó jugar contra este señor repetidas veces. Su top laner kebab, la verdad que flaco favor hace al pobre hombre. Me parece que es un diamante en bruto. De hecho, me interesé por él y hablé con gente de su entorno y demás. Y por eso sabía más o menos cuál era el trato que tenía con Giants. Y a mí, de primeras, me parece un jungla A. Ahora, que Sandro no lo quiera poner D.
A ver, para no, quitarle presión al chico. Quitando memes. A ver, vamos a ser sinceros. No quiero yo quitaros importancia, pero me parece a mí que al chaval turco de 16 años, la tier list de Sportmaníacos se le puede pasar por todos los cojones. Espero que sí, por su bien, la verdad. Claro, claro. Pero de verdad, no solo a él. Yo decía de broma, o sea, yo decía de broma, obviamente, ratearlo como queráis. Tiene que chupar tres pingas la tienda. A mí me parece una A y espero que le salga mejor que la A del año pasado. Y yo. La verdad que... Temporada, que el año es el mismo, tú. Yo escuchándoos hago un poco la media y lo dejaba en la B, la verdad. ¿Pero qué ve? Pero si hemos dicho que estás haciendo media conmigo diciendo D, ¿no? Claro, yo no voy a decir nada porque no lo he visto nunca. A mí sí que me parece desde fuera, ¿vale? La sensación es que era un poco rollo Alex, ¿no? Mecánicamente muy bueno, los 10 primeros minutos de partida clean as fuck. Y desde fuera, pues eso, un poco de dolor de culo en los 10 primeros minutos y luego más chili con... Más problema también lo que dice Jandro. Si es un equipo de academia turco y el chico tiene 16 años y no tiene mimbres para shortcalar el midgame, pues es que se fue la mierda. Está. Okay. Entonces a mí me parece eso. Un Alec. Venga, pues lo ponemos en la A. Pues ya está, tremendo. Por cierto, vale. El relacionado del boxeo, el Millón acaba de poner un tuitazo, en mi opinión. Haz la fotito. Pero la fotito con Nixela, chicos. Es tuitazo. Bueno, no es tuitazo porque es robado. Es que no hace otra cosa. Hombre, claro. ¿Te crees pues que va a ser suyo? Si lo haya robado, fue tuitazo. Sí. Es tuitazo, pero no es suyo, hombre. Claro. Es tuitazo, hombre, no es suyo. Es joseadito. Claro, pero para la foto. ¿De quién es el bueno? Pues de otra persona, que no es él. Acá. Acabo de ver una foto de Miniduque de Antonio en el Media Day, que la ha subido Giants, y es que Miniduque es del meme de Guy Who is Playing Lulu. Y está todo mazado y la barba recortadita y demás. Es espectacular. Y es mucho curro, ¿eh? Todos los días gimnasio, un día sí, otro también. Midiendo lo que come. Estoy muy impresionado con su disciplina. Muy sorprendido, ¿no? No es el Miniduque que conocemos, es el Miniduque capitán que dijo que iba a ser. Ojo. Yo es que no trataba con Miniduque diariamente desde los tiempos de G2V. Igual, ¿sabes? O sea, que ha pasado mucho. Ha llovido mucho desde ahí, ¿sabes? Sí, ya te digo yo que ha llovido. Desde que dormía el Juste, o en el sofá de la casa de G2V o en mi sofá. Literalmente, sí. Jaja, ja, qué humor. No es humor, gente. Para la fotillo había uno sin poner, ¿eh? No es por nada. Claro, es verdad. Faltaba sin poner el boom, ¿no? Nos sí, queda el A, si hemos dicho la A. Ponle la A con Nix y fotito. Venga, va. Súbelo. Mételo ahí entre Max Gloriades. Yo lo subo etiquetando a todos los junglas. Entre sí, Max Gloriades. Sí. Es que todo es por maníacos, ¿eh? Increíble. No. ¿Verdad? Que sí, para Twitter. Luego ya en la noticia, por lo menos. Ah, qué calvario. Tío. Pero lo vamos a hacer esto con todos los tier lists de la semana. Hombre, sí, una troleada tiene que es haber. Es la semana de vacaciones por algo. Sí, hombre. Ay, de verdad. Precioso, lo ve, lo dice la gente. Y mañana te toca medios, ¿no? Porque te tocamos de arriba hacia abajo. Bueno, ya verás. Medios me cuesta mucho más hacer la de medios. Sí. Hombre, normal. Jandro, vamos a hablar de noticias normales y corrientes. ¿Te quedas o te vas? Vale. No, pues voy a ver si todavía hago algo productivo con mi día. Bueno, si esto no te parece productivo, me parece por tu parte. No, pero vale. Después de perder una hora aquí, te dejamos que vayas a hacer cosas de persona. A mí siempre me da gusto venir a ver a la familia, jugar, sí. Bueno, nosotros, hombre, no sé, yo sí te quiero mucho. De una persona que puede entrar a mi casa con sus llaves, yo también se lo agradezco, la verdad. Empezamos desde lo más bajo de este Discord. Jandro ha vivido con casi el 50% de la gente que hay aquí. Es cierto. Mi sueño sigue siendo estar un día viendo Superliga en el sofá y que entre Jandro con sus llaves a casa, tío. ¿Y si un día entro en directo, tío? ¿Y si un día? Y ahora ya no, pero ¿y si que estamos en la oficina. Ahora ya no, pero ¿y si hubiese entrado un día? Qué bonito. Ojalá Jandro entrando un día pensando que está en directo y se encuentra al perro, pero al entrando al hola, buenas tardes, ¿sabes? O sea, con la normalidad. Y sentarme a la mesa ya, ¿sabes? Hola, buenas tardes. A mí... Yo lo que echo de menos es que Jandro aparezca. ¿Qué pasa, socio? Con la pregunta habitual de por qué habéis perdido en Raiders, que era también bastante. Una vez más, me disculpo porque siempre hago lo mismo. Soy un desgraciado y vengo aquí a confesar y a hacer
petición de disculpa, porque todos los splits, digo, este split just, este sí. Este sí, tío. Este sí, la tarde que no esté ahí es porque tengo una cosa muy importante, pero sí no estoy ahí. Y después, la realidad es que, hombre, también me pongo tiene a trabajar en serio, me pongo a trabajar en serio, hay que apretar el culo y estás y dices, voy a usar este ratitito que tengo para ir más por manía. Que os digo, a ver, a usted se le quiere, pero tampoco tanto. La salud mental está de moda. O sea, pero vengo aquí y confieso, y no se me caen los anillos por decir que prometí venir y no vine. Es verdad. Yo en el caso de que tuviera tiempo libre, tampoco iría a tu casa a entrenar, ¿sabes? A ningún equipo, la verdad. En ese progreso no te preocupes. Vamos a darle un aplauso a Jandro y le dejamos que se vaya. ¡Un aplauso a Jandro! ¡Grande, Jandro! Joder, nos vemos. Grande, hasta luego. Se me cuidan. Suerte. Chao, chao. Jandro, ten cuidado. Bueno, pues ya estaría. Joder. Tremendo, Jandro. Ya está el tweet fuera, ¿eh? Brutal. Tier listón otra vez. Compártelo ahora que le dé a la gente RT. Tenemos noticias. Tenemos noticias. Vamos a hablar de lo de G2, pero antes de hablar de lo de G2, damas y caballeros, le tengo que dar las gracias a la gente que se ha suscrito. Le tengo que dar las gracias a Dani de T19, Fidel Cara, Ivanillo 1. Nolu 7, gracias por vuestra suscripción. Si tenéis Twitch Prime, os tenéis unos eurillos por ahí, dejadlo por aquí en este vuestro programa de calidad. Mañana vamos a hablar de lo de boxeo, vamos a hacer nuestras predicciones. No sé si haremos algo más, yo qué sé, hablaremos. Y hablaremos también del parche 11.11, creo que es. Dime, Alejandro. Yo tengo una pregunta respecto a... ¿Vamos a hablar de lo de Mad Lions hoy o no? ¿De lo de Mad Lions? Sí. ¿Qué debería haber que se lee con el título? Tío, en plan. Ah, tío. Es que no nos da tiempo. Luego, hay que leerse el documento, el guión todos los días. Vamos a hablar. ¿Podemos hablar de esos 20 minutos en vez de los incisos? Es que los incisos. Yo quiero hablar brevemente de lo de Nelson, ¿vale? Que acaba de salir. Ayer hubo un muchachito polaco que dijo, sí, el nuevo entrenador que vamos a tener es estratégico, algún rollo de esos dijo, no me acuerdo muy bien, la verdad. Y luego al final dijo, ¿cómo que no se ha anunciado todavía? ¿Vale? Pues este es el muchacho. Y G2 lo ha confirmado hace 41 minutos. Estamos hablando de Nelson, que creo que fue Blop el que lo adelantó. Que sí. Es alguien que a Marauder le gusta mucho y poco más. Y aquí, yo, lo tenemos. Aquí cuando fue en teoría. Os voy a contar una cosa, porque he ido mirándolo, ¿vale? Cuando aquí salió el rumor, dije que había que haber gente que se iba a tener que poner las pilas, ¿no? Sí. Bien. Podéis entrar en la cuenta de Bunder y veis que está spiqueando él continuamente. Bueno, pero eso no sabemos. ¿Cuántas solo que juega al día? A ver. Disculpadme. Dime, cuéntame. Que el hecho de que llegue un muchacho, ¿vale? Sí. A ver, espérate. El hecho de que llegue un entrenador. Que me agarro la silla. Espera. Que el hecho de que llegue un entrenador nuevo al equipo, sepamos que haya llegado un entrenador nuevo y que un jugador esté piqueando elo, no significa que tenga relación. A lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo que no tiene que...? No, porque... Sí, tiene pinta. ¿Cómo que no tiene que ver usted? Se puso a jugar. Hombre, no lo sabemos. Hasta que no veamos la relación del muchacho, no sabemos. En pretemporada, en cualquier deporte, es cuando más se entrena, que parecemos nuevos. Pero que no te estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es que hasta que no sabemos, sepamos lo que está... Si dentro de una semana, de repente, dice el tío, no, si yo acabo de llegar, ¿qué hacemos? ¿Me pedís perdón? No, porque el problema es que ahora lo que tienen que hacer es currar como hijos de puta. Pero que perdido. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es que... 7 de mayo, 7 de mayo, día que dijimos que no se le va a entrar. Yo dije, si viene Nelson, va a tener que ponerse las quilas. 14 de mayo, día, literalmente 7 días después, 200, 300 LPs más. A mí me falta un poco de información. 300 LPs. Pero que no hace falta más información, que hay veces que son cosas intuitivas. Y en este caso, cuando hay entrenador nuevo, cambio de dinámica, el resto tiene que apretar, porque ahora no ganan. Cuando ganan, es una historia. Pero que sí, pero que vosotros estáis diciendo que esto es 100% por Nelson y no por iniciativa propia. ¿Lo aseguráis con fuego?
cuando ya al final de la temporada yo os estoy diciendo que yo lo dudo y vosotros lo estáis asegurando. Vale, no lo una sé. Pregunta, ¿y cómo demostramos que quién tiene razón en pues esto? Pues cuando haya declaraciones ya lo veremos. Sí, claro, y me las creo, vale. Las declaraciones. Ah, sí, bueno. Vamos a ver, estamos diciendo, perdonadme, disculpadme esto porque es que no me lo estoy terminando de creer. Me estáis diciendo que en lugar de preguntar, tú te tienes que guiar por tu propia intuición y ya una está. Cosa, cuando... Una cosa. Igual os estáis poniendo un pelín hostiles por una cosa que es una gilipollez. Sí, 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 es una tontería. Si queréis bajar a barro y os pegáis, o sea, a mí eso me da igual, pero era solo por confirmar. Yo no lo puedo asegurar. O sea, Quentin, si lo hizo cuando perdió la semifinal, se puso a jugar solo. Tampoco como un perro. No. Se puso a jugar solo Q. Cuando perdió las semifinales. No a ganar. Sí. No a ganar. Solo Q. Bueno, pero se puso a jugar solo Q o no. Correcto. Y cuando perdió, ¿seguía spameando solo Q para mejorar? No lo sé. No tengo ni idea. No lo he visto. No, paró de jugar misteriosamente hasta el 2 de mayo. Yo solo digo que tengo curiosidad. Curiosa fecha. Tengo curiosidad por ver qué tal, a ver qué pasa. A lo mejor tiene relación, ¿eh? A lo mejor tiene relación, pero yo por ahora... Pero que a lo mejor no es un 100%, eso está claro. Pero claro, que eso me refiero yo. Lo que te puedo garantizar, Juste, es que cuando hay un cambio de dinámica y se resetea la mentalidad, siempre hay un cambio de actitud. O sea, es normal. Claro. Lo que sería raro es que entrase un nuevo entrenador, entrases en una nueva temporada después de haber fracasado... Y siguieran igual. Eso sería lo raro. Claro, pero que vosotros le estáis dando todo a que es. El entrenador ha dicho que hay que jugar solo Q y son una suma de cosas. No tiene por qué haberlo dicho el entrenador. No, tampoco hemos dicho eso. Hemos dicho que ha cambiado la dinámica. Ah, bueno. Y que Wunder es un ejemplo de que la dinámica ha cambiado. Bueno. Eso que he dicho. Eso es. Lo que estamos diciendo es que entrenador nuevo, cambio de dinámica. Y de hecho, lo que se ve también muy claro con esto, que yo no me he fijado en los días hasta que lo ha dicho Maroder. Cuando llega el día 2 y casualmente se anuncia el 1, es que a lo mejor a ellos le dijeron, hay nuevo entrenador y la relación de poder pasa a ser la siguiente. Hostia, que a mí Grabs me dejaba hacer esto. Ahora el nuevo ya veremos. Y aquí hay una cosa muy importante y está por encima de todo. Hay que asegurarse el contrato y el dinerito a final de año. Lo demás, bueno. Como dijo novedades, ya el clip. Novedades esta tarde. Mucho. Acaba de poner Fnatic. ¿Esta tarde o esta noche? No me Adam, me imagino. ¿Swag es noche o tarde? No, Swag es tarde. Pues novedades esta tarde, chavales. Adam. País. Y la bandera Adamcito. De Francia. Ya está. Por si no sabíamos qué idioma era el francés. No, pregunta tarde, por el chat si Grabs continúa. Sí, Grabs continúa. Pues, pero ya veremos cuánto manda ahora. Grabs para ser head coach y tendrá eso. No lo sabemos. Más sí, a nivel. Que lo de ser head coach. Organizacional. No lo sabemos. Claro, sí, pero. No, yo me he metido la cuenta de Grabs para ver si ha habido algún comentario del fichaje. No tenemos ni idea. Hombre, no le habrá hecho gracia, es lógico. O lo ha pedido él, porque yo tengo entendido que sí que. Sí que había un poco de queja por su parte de que le apetecía un poquito más de apoyo en ese sentido, ¿eh? Yo tenía entendido. Vale, eso puede ser. Duffman es head of analyst, chicos. Que lo preguntan en el chat. Duffman el tema es y aquí, y esta para mí es la duda. ¿Grabs ha pedido a Nelson o ha pedido apoyo? ¿Sabes? No lo sé. Claro, Grabs ha pedido apoyo y le dirán, bueno, te vamos a traer a Nelson. Y ahí imagino que habrá alguien por encima, que debería ser un performance coach o un general manager, que hará... La división de poderes, ¿no? En donde entra cada uno y ya está. Efectivamente. Porque imagino... Parte que... Desde un punto de vista de estrategia y demás, él sería el más encargado en días específicos de mejorar una cosa clave del videojuego. Y Grau sería un poco más el entrenador total, ¿no? El que sabe de todo y el que prepararía los partidos y demás. Que es más o menos como se reparte el trabajo, aunque es muy amplio, ¿eh? Vale. Sí, tengo una duda un momento. Pregunta. Tengo una duda. Si Nelson ha pedido apoyo, ¿no estará decepcionado de que hayan traído una persona? ¿Intentas el blopo mellado?
Oye, bebé, tío. Por favor, tío. Había que meter uno. Si no estaba mellado, había que meter uno. No, tío, perdón. Me está avergonzando y soy su manager, tío. Una raya. Sí, si está mellado, hay que meter muchas cosas. Que hay gente que no se mete aquí, claro. Es la duda. Retiro el tweet que he puesto diciendo que era buen fin. Cumplo la parte de la droga. Ahora hago los chistes. Soy mellado. Y soy del equipo minoritario de Madrid, coño. El tweet que he puesto diciendo que era buen fichaje, lo retiro, ¿eh? No, no, del Rayo, del Rayo. Del Rayo. Y seguramente, hijo de puta, seguramente tiene más dinero que Mellado también, ¿eh? Que nos vais a quitar el puesto en playoff, hijos de puta. Nos vais a quitar el puesto en playoff, cabrones. Pues haber hecho bien. Que encima empatéis ayer. Anda, que yo. A ver, no, breve. Yo no, tenemos... Es que tenemos poco dinero, somos pobres, Becaster, somos Asturias. Sí, el Rayo, es que tiene un jeque árabe. 12 minutos para hablar. Se llaman Nueve Rumas. Bueno, tenía Teresa, claro. Tenemos 12 minutos para hablar del último tema. Os recuerdo que luego vamos a tener la Liga Neso y vamos a tener Full HP, donde vamos a hablar de un montón de cositas. Videojuegos, de 3 y demás. Fernández, vete aquí, ya. Arriba. En 12 minutos. Cositas también rápidas, se ha confirmado que Diamond Prox se va a Brasil. Yo la primera vez que lo he leído rápido, o sea, se va a Furia, ¿vale? Lo primero que yo he leído es que Diamond Prox se va a Furcia. Lo siento mucho, ha sido sin querer, ¿vale? Mellado. Lo voy comentando yo. Bueno, se va con Edward, que Edward es el coach, para que veáis que las influencias no... No, para nada. No valen para nada, ¿no? No, bueno, trabajo en equipo también, no pasa nada. Cositas, de lo que último para hablar de hoy es qué debería aprender el equipo de Mad Lions de este MSI. ¿Qué debería cambiar? No estamos hablando de jugadores en el caso en el que penséis que si quien pensáis que un jugador, tal. Pero, oye, tenemos que cambiar cómo jugamos los dives, cómo jugamos el mid-game, esas cositas, ¿vale? Vamos a breve comentario de cada uno y ya con esto pasamos a Full HP. Maroder, para mí, Pablo MNM14, cuéntame. Ser más consistentes en los Snowball Early Game alrededor de las líneas y no dependiendo tanto del Joya haciendo un Astro Passing que se te va de la puta cabeza y intentando dejar campamentos para que la gente no se cague encima, eso es lo primero. Y lo segundo, los mid-games tienen que entrar en la cabeza que hay que empezar a tradear mucho antes de lo que tradean. Gracias a Dios. 100% de acuerdo con Pablo. Porque cuando empiezan a... parece que ellos quieren hacer su propio play, y no llegan a ir al ritmo de los top tier del mundo, ¿verdad? Cuando jugaron contra Dangun se notaba un montón, en plan de... Dangun hacía una play y de repente estaban Mad Lions contestando la misma play en vez de tradeando a otra parte del mapa. Y pa, 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 y es como... Una partida donde sí lo hicieron, que no sé si fue la tercera con el dragón y el alma. Es que no sé si fue tercera o segunda. Pero yo estoy con Pablo y lo que yo añadiría es Champion Pool y tienen que mejorar mecánicamente, especialmente las líneas de arriba y de abajo. Sobre todo botlane. Botlane ha sido muy poco consistente. A mí eso, ¿eh? Quiero decir una cosa que no he podido decir aquí y es que Europa está mucho mejor de lo que pensaba. Porque tenemos más equipos que uno. Claro. Ya. Más equipos que uno. De hecho, China y Europa pueden hacer un mundial de locos este año. Con un poco de suerte en los grupos. Pero Corea está dumb, ¿eh? ¿Sabes lo Corea que pasa, Pablo, que es esto? Gracias. Que yo solo veo muy razonable y muy realista en mejores de uno. En mejores de cinco. Cuando están a máximo nivel, yo veo una diferencia salvaje, ¿eh? O sea... Ya, claro, pero estamos hablando de eso. O sea, habrá una diferencia salvaje con Dangwon y claro, posiblemente con contra varios equipos chinos. Pero claro, en un G2 contra el top 2 de Corea o contra el top 3 de China. Eso sí, tranquilísimo. Claro, eso sí. Perdóname todo del atrevimiento. Estaremos muy lejos, pero acabamos 3-2. No empecemos con el 3-2. El 3-2 bueno, del sábado que o del viernes. No. El del viernes no tiene nada que ver con el del domingo o del sábado. No tiene nada que ver uno con el otro. El de Dangwon no se parece en nada. O sea, es que ya vamos a hacerlo del 3-2 otra vez. 3-2. Fnatic empezó 2-0 y acabó perdiendo. Como si hubiera sido un 3-0. Aquí diría Mellado. 3-2. 3-2 con Top Esports. Pues el 3-2 fue Stomp, Stomp, Stomp. Los tres últimos mapas. A ver, dijo Mark en una entrevista en Euphoria, en el podcast que tienen de la LEC, que él vio que tenían bastante ventaja en la cuarta partida, pero cometieron dos errores gigantes y se fue a... Quiero ser chapas con lo del carril de arriba, que luego me decís lo de Quenti. No está claro que habían perdido torre tan temprano, no puedes frisear y volver. Yo he visto los easy de partidas de élite y han perdido siempre los que han estado en esa situación. Pero bueno,
A mí vale. me parece que son brotes muy verdes. Lo veíamos sí, sí. todos. Yo claro, personalmente lo veo mucho más verde de lo que es, ¿eh? Sigue siendo un 3-2, ¿eh? Yo creo que sigue siendo un 3-2. Y por dale, mucho que es lo que hay 3-1s que son más mucho mejores que ese 3-2. Efectivamente. Esta, en la final del MSI, ese 3-2 no es un 3-2. Por ejemplo. Ahí ganó la moneda, ¿no? En la final la ganó la moneda. Todo. Ahí, en la final podía haber sido de 3-0, tranquilo. ¿Tú crees? Claro, sí. Si hubiese salido todo el rato al lado azul, por ejemplo, también te digo. Claro, por ejemplo. Yo, claro, es, que, chicos... es eso, la gente... Es que los drafts del lado azul, ese plan de... Está. Claro, o sea, yo creo que si no hubiese tanta diferencia a día de hoy entre el lado azul y el lado rojo, claro. Digamos que fuese 50-50, yo creo que sí que hubiese habido es más que, diferencia a favor lo que pasa, de Royal. Que en el Mundial la diferencia en playoff del lado azul y lado rojo fue muy parecida a este MSI. Y en el Mundial Danwon era tan muy buen equipo que sí que sacó, por ejemplo, un 3-1 contra Suning, ¿sabes? En la final. Sin embargo, en este MSI, es que yo no sé, yo veo la diferencia de Wei que le explicó a Canyon toda la serie, por ejemplo, pues... Claro, es que a mí me parece que Mad Lions tiene esos problemas, que es lo que hablábamos, ¿no? Problemas para tradear contra equipos top tier y problemas mecánicos. Y ahora, muy amablemente, le quiero ceder la palabra a Bebé, porque es que no le dejamos hablar, somos unos hijos Perdón. De puta, porque nos conocemos Bebé, todos háblame. Aquí y ya nos gritamos entre todos y a ninguno le dejamos Bebé, hablar. Hable, soy el nuevo, no pasa nada. Yo escucho y aprendo, que para eso estoy, al final. Yo le hemos hablado Quentin y yo antes de entrar, porque claro, yo me tenía que formar una opinión, porque he venido un poco de improviso, sobre lo de que tenía que mejorar Mad Lions, y al final estábamos los dos de acuerdo en la parte de el nivel mecánico y el Champion Pool, porque hay una cosa que no tenemos en cuenta y es, el Joya es muy bueno, es cierto, pero el Joya aprende viendo a Canyon, aprende viendo a Canavi, aprende viendo a todos estos jugadores, hasta que no lleguemos a nivel de que sean ellos los que aprenden de nosotros, no vamos a ser mejores que ellos. Claro, y que yo creo que, por ejemplo, al Joya algo que le ha pasado mucho en este MSI es que él no había podido ver hasta que llegó el MSI a nadie jugando Rumble, a nadie jugando Morgana y a nadie jugando estos campeones. Y yo creo que eso se ha notado muchísimo. O sea, claro, cuando... Yo he tenido que enseñar a mi jungla a jugar esos campeones. No enseñar, claro. Ya sabes, sino estar detrás de él. Y eso, yo si tengo que hacerlo a nivel MSI, yo no sé. Obviamente. Ya. No sé, porque no soy Canyon. Solo Canyon me puede enseñar. Es que ha habido muchos detalles muy significativos. O sea, por ejemplo, Mad Lions, cuando, en mi opinión, mejor ha jugado ha sido cuando hemos ido a personajes rollo Bolivar, que en este meta no es que fueran o en este parche fueran la hostia. Armut ha tenido serios problemas de Champion Pool. Humanoid ha tenido serios problemas de Champion Pool. El Boldlane, si no salía en ventaja, la partida era injugable. Todos esos, además lo dijo aquí. Todos los pequeños detalles que parece que son chorradas, equipos de élite de verdad. Son diferencias muy gordas. Que sí. Porque aquí hablamos mucho de Danwon, mejor equipo del mundo. Danwon tiene un bot gap la mayoría de partidas muy serio en contra. Y eso no se valora, porque el de medio y el jungla son tremendamente buenos. Vale. Sí. Estoy muy de acuerdo. Pero... Estoy muy de acuerdo. Y de hecho, lo ponen por el chat y demás que el yo ya debería ya buscar su estilo. O sea, ser él el que crea tendencia, ¿verdad? Que es igual algo que... Es un tío muy listo. ¿A qué te refieres con eso? Eso. Que me refiero a ser un referente mundial de la jungla. ¿Qué es lo que necesitas para ser un top tier? El Jankos, por ejemplo, el Puffin sin bufos. Ah, sí. Que sacó de la chistera Jankos. Hacer esas cosas, ¿verdad? Que son cosas de next level genio. Y que no se lo voy a pedir en su primera temporada de Split. Es de ser retrasado. O sea, sería el mayor subnormal de la historia, ¿verdad? Pero. Es el futuro del Joya, si quiere dar el next step. Última por pregunta ejemplo, rápida, un segundito. Perdóname, Quentin. Sé breve, por fin. No, que Wei en la final hizo esto que está diciendo Marauder. Wei hizo una partida que empezó lado de arriba, hizo triple campamento, se vino hacia Boldy, por el abajo, río, dio la vuelta y hizo banquito. Sí. Y GG, se acabó el partido, tío. En vez de hacer full clear, en vez de hacer tres campamentos línea cercana, en vez de hacer tres campamentos cangrejo limpias, él hizo tres campamentos ganqueo línea contraria del mapa, sacó la chiseada, doble kill abajo, hizo carab, luego hizo doble campamento y siguió. Y eso no pierdes casi tiempo con esas cosas porque estás ganqueando en el lado que tienes la jungla que limpiar. Pregunta que Wei es rookie. Perdóname. Me estalla la cabeza. Wei es rookie y hace eso. Sí. Perdonadme. No es rookie. No es rookie. Wei es rookie que lleva un año entero en Instar. Perdonadme. Y al que ha dicho la pregunta. Perdonadme. Y al que ha dicho por el chat, eso también lo hace el Joya.
El Joya lo hace porque ha aprendido de ver a esta gente. Perdóname, os hago una pregunta. ¿Debería estar Matt Lyons contento con su actuación en el GSI? Sí, claro que sí. Matt Lyons sí. Y nosotros tenemos que estar decepcionados. Porque el día que les pudimos ganar, fallamos. Pero... O sea, Matt Lyons, o sea, deberíamos estar todos contentos en realidad. Sí, no, porque no, yo no. Yo me veía mayor hecatombe. Ahora, Sega vende un gap. Y es ese gap que ellos crean tendencia. Ellos son los primeros que van a marcar el meta y van a encontrarlo. Y nosotros seguimos un poco como a remolque, ¿no? Y eso es lo que pasa de no intercambiar, no tener eso. Y estoy un poco de acuerdo con Quentin de que el día que pudimos fallamos. Pero también es verdad de que es un roster muy joven. Es un roster que sí, pero Pablo, tiene mucho cosa que mejorar. Yo no entiendo. Y pongo otra cosa. Pongo otra cosa. Vosotros, cuando, si RNG hubiera perdido, ¿qué mejoraríamos de RNG? ¿Mejoraríamos? Poca cosa. La pregunta es inversa y está muy cerca, ¿verdad? Una pregunta. ¿Cómo es que nosotros, ellos deben estar contentos y nosotros decepcionados? No lo Porque entiendo. Ellos han rendido por encima de expectativas y nosotros tenemos que verlo, en mi opinión, a nivel de decir, tío, es que el día que lo estuvimos contra Arona volvimos a fallar. Y aquí vuelvo a ser un pesado. Siente que hemos tenido un 3-2 contra un equipo asiático. Pero eso no es que el público sea delusional y pidamos lo imposible. No pedimos lo imposible. Juste, hay días donde el otro equipo rinde peor. Y ese día sé que tú tienes que ganar siendo peor equipo. Y ese día fue el sábado y perdimos otra vez. Y como esas oportunidades hay en la vida dos o tres, no hay más. Si es que tienen más, este Matt Lyons, que esa es otra. Pues ya está. Que ahora hablaremos de Quentin, son muy jóvenes, desarrollarán. El Joya es más mayor que Wei. Crying con Humanoid en teoría tiene peor nivel. Hablamos ya de Dangwon y de Showmaker con Humanoid. Es que son cosas que ni siquiera se sostienen en cuanto al ritmo de competición de cada uno. Pero yo creo que bueno, aquí no estamos infravalorando a nadie, siempre y llanamente. Hay que ser realistas y estamos por detrás de Dangwon y de RNG. Claro. Que aunque la gente vea que estamos close, no se está tan close. Que hay gaps. Ojalá estemos por encima, ¿eh? Claro, ojalá estuviéramos hablando aquí. ¿Qué tiene que mejorar Matt Lyons para ser campeón del MSI? Que posiblemente lo único que diríamos sería botlane. Claro. Porque habrían tradeado muchísimo mejor en el mapa para ser finalistas de MSI. Hay una cosa literal. Hay una cosa que hay que ver. Quentin, breve. Que no, es la hora muy fácil. Vale, me callo. El factor de... Es que su MSI es el número uno. Ya, el de Royal debe ser el quinto y no me he enterado, ¿sabes? O sea... No, pues la verdad es que no lo he pensado. Lo que sí que he pensado es ¿claro? que no tenemos que ir, chavales. Gracias a todos los que habéis venido. Nos vamos a Full HP. Ares está por aquí. @PabloMNM14 @QuentinLol @BBcaster @TodoAmarillo, que esta tarde tienen la Liga Neso. Hasta luego, gente. Pasadlo bien, ¿eh? Hasta luego, gente. Y más morote que está por aquí. Chao, besitos. Venga, nos vamos. Chao.